Buenos días, tengan todos, buenas tardes, más bien. Bienvenidos a esta sesión de trabajo en frutales. Voy a dar unos 2, 3 minutos más para que se nos unan las personas que faltan y daremos inicio. Muchas gracias. Hola Laurita, saludos, un abrazo, voy a acompañarlos. Claro que sí, claro que sí. Muchas gracias, más bien a todos. Estoy dando unos minutitos nada más para arrancar. Katy, ahí está él. Les estamos poniendo en el chat un enlace para que por favor, es muy sencillo, son 2, 3 cosas que tienen que llenar. Ese es para llevar el registro de la participación. Entonces, porfa, tomen unos minutos, se meten, ahí está en el chat, dice enlace Forms. Ahí nada más le dan el clic, llenan lo que les piden y le dan enviar. Por favor, si gustan, lo hacemos en este momento. Gracias. Tal vez se lo vuelven a enviar porque los que venimos entrando de ahí tal vez ya se nos pierde la Ok. conversación. Ok, perfecto, perfecto. Vamos a hacerlo. Laura, Katy. acabo de enviar el enlace. El enlace solamente tiene que poner el nombre completo, la agencia de extensión a la que pertenecen y la región en la cual laboran. Solamente son 3 datos. Muchas gracias. Gracias. Todos ya lo están viendo. Si hay alguien que entró y no lo ha podido ver, nos avisa, por favor. En el chat deberían ver, es lo último que hay escrito, un enlace para llenar, que son solo tres datos que tienen que llenar. Entonces vamos a dar unos minutitos para que lo puedan llenar. Me van avisando si tienen algún problema en el llenado. Pareciera que todo está bien porque ya tengo algunas respuestas. Excelente, excelente. Muchas Buenas tardes. buenas, sí, Roxana. Doña Laura, muchas gracias. Solo quería hacerle una consulta, porque en el correo que enviaron, bueno, ahí decía que era abierto y se podía invitar a productores. Entonces, digamos, Claro. en el caso de los productores, ¿tendrían que registrarse o cómo hacen con eso, con el link? Ahí está en el chat. En el chat está el Google Forms para que se puedan registrar. No hay ningún problema. Si ellos lo tienen a bien registrarse, lo pueden hacer. Ah, okay. Gracias. Con mucho gusto. Laura, solo un detalle, disculpe que le interrumpa. En el Forms, las preguntas son obligatorias. Entonces, si un productor se registra, tendría necesariamente que poner la agencia de extensión más cercana y la zona donde está, porque la respuesta sí es obligatoria. Entonces, para que ellos, si no, no los van a registrar. Ok, pero igual, si no se pueden registrar, no lo escriben por el chat, los productores. No hay ningún problema.
Bueno, yo creo, ya la mayoría podrían reenviar el form. Katy, gracias. Ok, falta alguien que no se ha registrado todavía, que nos indique, por favor, si no para poder empezar. Siguen entrando gente todavía, Laura. Ok, entonces voy a dar unos minutitos más para que se puedan registrar. Sí, alguien iba a comentar algo, adelante. Laurita Kenneth. Adelante, hola Kenneth. Todo bien. Gracias. No he podido llenar el form. Si lo pasan de nuevo, porfa, para llenarlo. Es que tenía problemas en esta computadora. Sí, ya se lo Okay. mando un momentito. Laura, tenemos 6 minutos de acuerdo a la agenda para iniciar. Estamos para iniciar charla 1:10. Ok, entonces voy a ir haciendo la introducción mientras los que van entrando se inscriben. Cuando estemos en la segunda charla, vamos a volver a lanzar la misma formulario para los que no se han logrado inscribir. Los que se inscribieron no tienen que volverse a inscribir. Bueno, buenas tardes, tengan todos y todas. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta sesión virtual. Hoy nuestro tema es manejo integrado de frutales para diferentes zonas agroecológicas. Vamos a tener la colaboración de los investigadores que están en el área de frutales. El objetivo que andamos buscando con esta sesión es actualizar conocimiento, básicamente, sobre el manejo agronómico de algunos frutales. No vamos a poder ver todos en diferentes zonas agroecológicas. Esta sesión virtual se complementa con la sesión presencial. De ahí que les agradecería o nos gustaría más bien extender la invitación para que nos acompañen este miércoles a partir de las 8 de la mañana en la Estación Experimental Los Diamantes, porque la sesión virtual de 1 a 4 no es suficiente para actualizar sobre las tecnologías que estamos desarrollando y de ahí que se complementa, insisto, con la sesión presencial. La sesión presencial del día miércoles en Diamantes, tenemos desayuno a la entrada. De 8 a 8:30 vamos a tener desayuno completo, así es que para que no se preocupen en irse desayunados y vamos a extendernos hasta la 1 de la tarde cerrando con el almuerzo. Entonces, los invito a todos a que nos acompañen el día miércoles, Dios mediante, en Diamantes. Bueno, para empezar, entonces ya vamos a arrancar, vamos a nada más indicar la metodología. Esta tarde vamos a tener 4 charlas. Cada charla es de 35 minutos y dejamos 5 minutos para preguntas y respuestas. Les agradecería que nos hagan las preguntas en el chat, que los puedan escribir ahí, porque es más fácil si en algún momento no tenemos chance de contestar todas las preguntas, las vamos a retomar en la sesión presencial. Ese es el objetivo de que nos las escriban entonces en el chat. Si algún compañero se pasa los 35 y se come los 40 minutos, entonces dejamos las preguntas hasta el final de las otras sesiones para no atrasar a los compañeros y si no, las estaríamos retomando el día miércoles en actividad presencial. Sería lo primero que haríamos, un pequeño cierre de esta tarde. Muchísimas gracias. Entonces voy a dar la palabra a nuestro primer expositor. Como les indicaba al inicio, el objetivo de estas sesiones de trabajo es actualizar conocimiento básicamente en lo que está desarrollando el INTA en tecnologías en estos frutales para diferentes zonas agroecológicas. Vamos a empezar, o zona 1 y 10, siguiendo nuestro programa, con Luis Fernando Solano, quien nos va a presentar el manejo agronómico del cultivo de cacao.
en especial la situación de cadmio. Buenas ¿Me tardes, permite, Luis, adelante. Laura, permítame un minuto, por favor? Adelante, Antonio, adelante. Buenos días. Sobre lo que Laura les acaba de explicar, solamente quiero decirles en un minuto de que en realidad nosotros lo que hemos preparado para cada uno de los cultivos es, hasta donde sea posible, el paquete técnico del cultivo, sobre todo en aquellos en donde el INTA ha generado algún paquete tecnológico. No en todos, por lo tanto, otros se ajustarán a lo que Laura les acaba de explicar. Lamentablemente, esta actividad era para 2 días y vamos a tener que dar en 35 minutos lo que íbamos a dar en 2 días, entonces esperamos que el tiempo nos alcance. Muchas gracias y adelante, Luis. Adelante, Luis. Bueno, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a la actividad. De mi parte, les voy a hablar un poco acerca del manejo agronómico del cultivo de cacao, principalmente enfocado en la parte de cadmio, que es lo que hemos venido trabajando acá desde el INTA. Pues no quería tampoco dejar de lado algunas cuestiones de manejo agronómico y en algunos casos, en algunos temas en particular, los voy a tocar en la parte en la parte presencial. Entonces, el contenido, vamos a ver. Bueno, en esta presentación básicamente lo que vamos a ver es una parte de materiales genéticos de cacao, algo de requerimientos agroecológicos y manejo, y la parte de abordaje de la temática del cadmio. Respecto a lo que es, bueno, la parte práctica de la parte de variedades, la parte de enfermedades y la parte de injertos, eso pues estaríamos viéndolo en la parte presencial. Para entrar un poco en contexto, el cacao en Ah, Costa mira, ahí Rica está. tiene su historia, ¿verdad? Que, Ah, no, bueno, en no el lo año conozco. 19... No, es ¿Alguien que tiene ya... el micrófono abierto? Disculpa, Luis Fernando. Compañeros, por favor, tengamos los micrófonos cerrados por respeto al charlista y para poder escuchar mejor. Gracias. La actividad cacaotera en el año 1970 tuvo una gran repercusión por la enfermedad moniliasis. Y por lo tanto, las décadas siguientes la actividad se fue dejando a tal punto que perdimos mucho la experiencia como país productor. Luego de que Costa Rica fue certificado como productor 100% cacao fino y aroma por parte de la ICO, han existido algunas oportunidades potenciales de mercado. Al momento tenemos unas 3.000 hectáreas, bueno, 3.000. 169 en el censo del 2014 y ahora en el del 2020 anda como por 3.000 hectáreas, alrededor de 275 kilogramos por hectárea por año de cacao seco y fermentado como rendimiento anual. Y una de las ventajas también que tenemos a nivel de país es que tenemos instituciones que han estado trabajando fuerte tanto el tema productivo como el tema post cosecha, como el CATIE o algunas universidades y la conformación del PITA que también ha ido retomando y la mesa técnica de cacao. Ya para entrar en materia, bueno, hay una regla que en alguna literatura se menciona que en el caso del cultivo de cacao, el 17% de la productividad está marcada por un 17% de componente genético y un 83% de la parte de manejo como tal y de la ecología del cultivo. Para entrar un poquito en lo que es la parte genética, se dice que el cacao es de origen americano. Hay diferentes versiones de que si es en la cuenca del Amazonas, en Sudamérica, que hay algunos también que indican que hay unas fuentes de origen en Centroamérica, pero lo cierto del caso es que en el cacao es originario de América, hay una gran variabilidad genética que ha dado diferentes formas y colores y diferentes descriptores a nivel de morfológicos de fruto. Y básicamente se dividen inicialmente en tres categorías, lo que llamamos los forasteros, los trinitarios y los criollos. Ya estas tipologías, a partir de análisis genéticos y el desarrollo de la tecnología, se han dividido más bien en 10 grupos genéticos. Pero para cuestiones prácticas y para cuestiones de entendimiento, todavía hay personas que han estado utilizando estas tres tipologías que las vamos a ir viendo rápidamente. En la imagen de la izquierda, la tipología de cacao criollo, que es un cacao alargado,
que termina en punta, que presenta rugosidad en la cáscara, los cacaos forasteros, que más bien por el contrario son redondos, son más pequeños, de cáscara lisa, y la hibridación de estos cacaos criollos y los cacaos forasteros son los que han dado pie a los cacaos trinitarios, que es lo que la mayoría de nosotros conocemos, y de ahí la gran diversidad de colores, formas, rugosidad, forma de la terminación del fruto, de la rugosidad, los colores. Y entonces por eso no hablamos necesariamente de variedades de cacao, sino de diferentes grupos, y hay algunos clones que también ya han sido estudiados y han sido identificados. Hay mucha gente que, por ejemplo, dice, no, es que yo tengo de la variedad amarillo, yo tengo la variedad del morado, pero es que en realidad la parte genética del cacao va más a fondo, y como es una especie alógama y es de polinización abierta, tiene autoincompatibilidad en algunos casos, algunos individuos. Entonces, de prácticamente cada individuo que sale de una semilla de estas viene siendo un híbrido distinto. Parte de las diferencias que les mencionaba también, por ejemplo, un cacao trinitario o un forastero tiene el color del interior de la semilla de color púrpura, la semilla es alargada, mientras que la semilla de un cacao criollo es una semilla más redondeada y es de color blanco en su interior. También algunas otras características que se pueden reconocer a nivel externo, a nivel del árbol, es que los brotes, las hojas nuevas son de un color verde pálido, verde limón. La flor es totalmente blanca, mientras que los trinitarios, bueno, pues algunos, porque no es una cuestión que sea una regla, hay algunos materiales que tienen alguna de estas características e igual tienen el color del cotilledón morado, pero que la coloración de la hoja es más oscura, rojiza, café, marrón. Y el color de la flor tiene también algunas estructuras de color púrpura, que es lo que nosotros usualmente vemos. A grandes rasgos, en cuestiones de calidad, el cacao forastero es más ácido, es amargo, tiene algunas características, como por ejemplo tiene mayor potencial productivo e incluso más resistencia a enfermedades, pero en la parte de calidad sensorial es más plano, el sabor más plano. Mientras que con el cacao criollo, las notas a nuez, florales, caramelos se dan principalmente en este tipo de cacaos. El problema es que son susceptibles a las enfermedades de fruto y tienden a dar rendimientos bajos. De ahí que lo que más se utiliza, pues, es la hibridación de estos grupos genéticos. En Costa Rica, en cuanto a materiales genéticos que han sido estudiados y que han sido desarrollados por el programa de mejoramiento genético del CATI, tenemos los CATI R1, R2, R4, que esta codificación de R viene de la parte de resistencia, ya que estos se generaron en búsqueda de genes de resistencia a enfermedades de fruto, principalmente a la amoniliasis. Otros materiales como el PMZ58, ICS95, que este es un material internacional, el CC137, que esto es lo que conforman es el policlon del CATI. Estos clones están a manera de policlon porque cada uno tiene algunas características de compatibilidad. La polinización, en el caso del cacao, hay muchos genes implícitos y, por lo tanto, están estas cuestiones de autoincompatibilidad e inclusive intraincompatibilidad, que no, en algunas ocasiones un individuo no es compatible con el individuo que está a la par. Entonces, este modelo, este arreglo de siembra en el que se siembran en bloques de hasta dos, tres filas del mismo material, y después continúa con otros precisamente para poder asegurar tanto la disponibilidad como la compatibilidad del polen, y así asegurar polinización. También hay muchos materiales
en algunas colecciones algunos productores tienen, por ejemplo, y que tal vez se escuchan menos hablar, como el CCN 51, que es el material que más se siembra en Sudamérica. Otros materiales como el TSH 565, el Nacional Ecuatoriano, todas las líneas de los FIAS, y otro que también se escucha hablar mucho, que este inclusive tiene mucha importancia en Perú, que es el blanco de Piura. Inclusive también se habla del cacao porcelana en Venezuela. Este cacao nacional ecuatoriano también, que este es fino y aroma, igual que el blanco de Piura y el porcelana. Algunos productores en sus estrategias por conseguir un perfil sensorial que es único, diferenciado, hace diferentes combinaciones de los diferentes materiales. Por ejemplo, el TSH 565, aunque es un tanto susceptible a algunas enfermedades, pues también provee algunas otras notas de sabores interesantes que el productor está interesado en que su cacao se destaque y pueda acceder a otras oportunidades de mercado. Algunos clones también con aptitud para patrón. La Oficina Nacional de Semillas, ahorita los que tiene registrados son el IMC 67 y el EDT 400. Una característica importante para que materiales de cacao sean considerados como materiales con aptitud para patrón es que sean tolerantes a ceratocistas, que es enfermedad de suelo. Y existen también disponibles otros materiales como el PA 121, UF 63, el SPA 9, que también tienen aptitud para patrón. En Sudamérica, una de las estrategias es también, por ejemplo, se recomienda el IMC 67, pero todo lo que sea también derivado del CCN 51 puede ser utilizado para patrón por presentar la resistencia a ceratocistas. En el caso de los materiales costarricenses, la mayoría son resistentes a ceratocistas, entonces eventualmente también hay oportunidad, pero en la buena teoría, bueno, el IMC 67 y el EDT 400 son los que están recomendados en la Oficina Nacional de Semillas. Otras cuestiones importantes es que, bueno, Costa Rica le está reconocido como productor de 100% cacao fino y aroma. Mucho es debido a la parte varietal, pero sin embargo la calidad está definida por diferentes factores, tanto ecológicos, la parte varietal, y ya después hay como un alto en el proceso, por decirlo así, que es la parte post cosecha. Al final de cuentas, la parte de calidad viene desde el inicio, desde la parte del cultivo propiamente, inclusive las levaduras que se encuentran asociadas al mucílago del cacao, desde el momento en que es cosechado en el campo. Y el proceso de fermentación lo que hace es asegurar todo el potencial genético y las características agroecológicas, poderlas consolidar o poderlas resaltar. Entonces, por ejemplo, si tenemos un buen manejo agronómico, tenemos un buen manejo desde finca, cosecha, selección de las variedades y de las frutas en perfecto estado de maduración, con una mala post cosecha lo que hacemos es traernos abajo todo el esfuerzo que ha venido atrás. Parte de las distinciones del cacao costarricense es, bueno, hay diferentes perfiles y estos pueden variar de acuerdo a los tratamientos post cosecha, pero con un fuerte sabor a chocolate, sabor a tostado, una acidez intermedia, con acidez baja intermedia, y tiene unas notas a frutos secos, a madera, florales, nueces, frutos frescos. Todo eso es parte de lo que representa o lo que conforma la parte sensorial del cacao producido acá en Costa Rica. Hay algunas variaciones en acuerdo productor, ¿verdad? Por la cuestión post cosecha, pero en términos generales así es como se muestra, por ejemplo, un mapa de perfiles de aromas y sabores en productos derivados de cacao. Y otro punto importante también con la parte genética es que todos los materiales, hay que conocer muy bien las variedades que estamos trabajando. Algunas tienen procesos de desarrollo del fruto un poco más cortos, un poco más
más alargados. Entonces, por ejemplo, tenemos desde 150 hasta 160, 165 días desde que se da la floración hasta la maduración del fruto. Entonces, también es importante saber con qué materiales estamos trabajando y cuál es el comportamiento de las agroecológicas para poder ser más precisos en la parte de cosecha y todo lo que todas las labores que conlleva con la parte de planeación de la fermentación y demás. Dentro de algunos aspectos agroecológicos, cacao hasta 1.200 metros sobre el nivel del mar, ya para arriba de superior a esta altura, ya hay problemas de floración, hay problemas de viabilidad de polen. Últimamente hay algunos productores o algunas personas interesadas en establecer sistemas cacauteros en los que quieren llevarlo un poco más de o sobre los 1.200. Y pues bueno, básicamente este es el detalle, ¿verdad? Que hay problemas de viabilidad de polen y de floración que están asociados a la temperatura. Temperaturas por debajo de los 18 grados, hay problemas de floración e incluso diferencias entre el día y la noche, entre 9 y 10 grados, pueden también derivar a problemas de aborto floral. Temperatura máxima de 30 a 32, humedad relativa entre 70 y 90%. Otro aspecto importante y con lo cual podemos ir para las personas que trabajan con cacao es que, por ejemplo, dentro de las necesidades de o los requerimientos de luminosidad, del primer año al tercer año, más o menos, la luz es lo que necesita es un 30% luz, o sea, un 70% sombra, una relación entre la luz y la sombra temporal y la sombra permanente, que esta corresponde a un 70% de la luz que le llega al cultivo. Y a partir del año número 4, más bien la relación es inversa. El cultivo necesita alrededor de un 70% de la luz y un 30% de sombra. Cuando hay un porcentaje de sombreamiento, por ejemplo, superior al 50%, ya empieza a haber problemas en el rendimiento. Entonces, conforme aumenta la sombra después del año 4, también disminuye el rendimiento. Dentro de algunos requerimientos de suelos, que estos sean profundos, las raíces funcionales del cacao llegan hasta metro, metro y medio. El pH idóneo entre 6.5 y 7.5, sin embargo, tolera pHs ácidos, pero siempre es importante manejar la parte del encanado y el pH del suelo. En cuanto a la parte de densidad de plantas, va desde 400 hasta 1.275. Esta parte de la densidad, por ejemplo, estamos hablando si son productores que todavía inclusive se pueden encontrar en algunos casos, productores con plantaciones de hasta 30 años que tienen distancias de siembra de 6 por 6. Dentro de los paquetes, digamos, de lo que se está utilizando ahorita, el 3 por 3, son 1.111 árboles por hectárea. Y inclusive en algunas ocasiones hasta se ha trabajado algunos ensayos de menos distancia de siembra para llegar a 1.275 árboles. Sin embargo, lo que se está recomendando es a 3x3. Esto está relacionado no solamente a que entre más unidades productivas tengamos, mayor va a ser el rendimiento, sino también a la necesidad o disponibilidad de mano de obra que tenga el productor. Cuatro, por ejemplo, si son productores con poca disponibilidad de mano de obra, es mejor que se siembre 4x4, porque se implica, si es a 3x3, implica más trabajo en poda, más trabajo en fertilización, y va a tender a cerrar más rápido. Entonces, la cuestión de manejo ahí se va a ver perjudicada. Dentro de las recomendaciones, por ejemplo, de fertilización, a diferencia de lo que muchas personas piensan, que el cacao es un cultivo noble y que las necesidades de nutrientes y de fertilizantes son bajas, el cacao es exigente en nitrógeno y potasio. La mayoría de materiales o de variedades son en el orden de absorción, el nitrógeno más que potasio. Hay dos variedades en particular donde el potasio, en la mayoría más bien es potasio mayor que nitrógeno. Hay una excepción de dos variedades, que es de la colección ICS,
que más bien es al contrario, requieren más nitrógeno con respecto al potasio. Y estamos hablando, aunque todavía esto para acá Costa Rica no es algo que está bien determinado o bien estudiado, los requerimientos, por ejemplo, de nitrógeno pueden ir desde los 50 hasta los 100 kilogramos de nitrógeno por hectárea por año, y en el caso de potasio pueden ir desde 100 hasta 200 kilogramos por hectárea de potasio por año. También es importante la parte del boro y la parte de calcio para la floración. Entrando un poco a podas y relacionándolo con la parte de productividad, algunos estudios dicen que cuando la poda se da inmediatamente después de la cosecha, o más bien entre más distanciada sea la poda con respecto a la cosecha, hay menor floración. Entonces, lo que quiere decir es que la recomendación es que la poda debería hacerse prácticamente inmediatamente después del pico de cosecha. Tenemos diferentes tipos de podas, la poda de formación que se da en primero o segundo año para empezar a promover la formación de los ejes principales del árbol. Las podas de mantenimiento que se realizan más o menos cada 4 meses, eso va a depender también de la densidad y de la luminosidad. Tenemos también las podas de rehabilitación, que estas lo que permiten es, bueno, eso es prácticamente una poda drástica para árboles que sean poco productivos, que hayan perdido ya el control de la forma, de los ejes, de las distancias de las ramas. Y en muchas ocasiones se aprovecha para también hacer un cambio de copa. Y esta cuestión de la intensidad de poda, bueno, lo que les hablaba anteriormente, que entre más cerca esté de la cosecha, de que termine el periodo de cosecha, es importante realizar una poda un poquito más drástica, ya después las subsiguientes podas son de mantenimiento. Algunas de estas cuestiones vamos a retomarlas un poco en la parte presencial, para no dejar tampoco de lado la parte cadmio, que es un poquito quizás más teórica. Bueno, parte de lo que les hablaba, cuando no se lleva una poda dirigida o se deja que los árboles estén a crecimiento espontáneo, pueden lo que se llaman chupones, tienden a crecer y generar varios ejes, entonces hay problemas de enfermedades, no llega la luz a estas partes de acá. Mientras que cuando se trabaja con una poda desde el primer año, se van haciendo estos de 2 a 4 ejes. Y posteriormente ya como a 1 metro de altura, ya aquí las bifurcaciones ya empiezan a ir formando copa, que de igual manera todo lo que son ramas entrelazadas en las podas de mantenimiento se van removiendo. Hay también relación a nivel de experimentos en que la poda está relacionada con floración, que promueve floración. Y vamos a pasar un poquito a lo que es el tema del cadmio. Que ante el establecimiento de límites máximos permitidos por la Unión Europea para cadmio en derivados de chocolate, enfrentamos ahora nuevos retos a nivel comercial para disminuir la concentración de cadmio. Como parte de estos retos es que la concentración a nivel de suelo es variable. Los métodos o las metodologías para el muestreo no están pues bien desarrolladas o bien establecidas, más que esta normativa está hecha para productos derivados ya propiamente de chocolate y no necesariamente para cacao, pero a nivel comercial los compradores lo están aplicando en la materia prima, es la almendra seca y tostada. Y parte de los retos es poder establecer o poder generar estrategias de mitigación que lo que hagan es evitar la absorción de cadmio por parte de la planta de cacao. Esta regulación lo que dice es que para chocolates que tengan un porcentaje de cacao menor al 30%, la concentración permitida de cadmio en la almendra en derivado de chocolate es 0.10 partes por millón. Así, conforme va incrementando la proporción de sólidos o el porcentaje de inclusión de cacao a la preparación de chocolate, también incrementa la regulación. Entonces, para 50% de cacao,
Esos es 0.30 miligramos por kilogramo, y para formulaciones que tengan un porcentaje de inclusión de más del 50%, el límite máximo para cadmio es de 0.8 partes por millón. Ya para el cacao en polvo es de 0.60, pero por eso se puede relacionar que en algunos experimentos el objetivo siempre es como llegar a poder bajar usamos como referencia el 0.8 partes por millón para poder llegar a estrategias de mitigación que puedan promover a que el cacao llegue a pueda ser utilizado este porcentaje de inclusión. Bueno, el cadmio es un metal pesado, se encuentra en la superficie terrestre, es parte de la capa terrestre. Hay diferentes fuentes, pueden ser desde naturales hasta antropogénicas. Por ejemplo, en Sudamérica las concentraciones de cadmio están originadas por diferentes procesos. Las de acá de América Central aparentemente son otro tipo de procesos geológicos los que están involucrados. Lo que son como fuentes naturales, los volcanes, el material parental, el arrastre por las lluvias y por los ríos, la sedimentación. En la parte antropogénica, la aplicación de fertilizantes que provienen de minas que tienen altos contenidos de cadmio, la contaminación de las industrias, etcétera. Al final de cuentas, es una combinación de factores. Hay áreas en las que nosotros pensaríamos de que no debería de haber cadmio y en realidad hay presencia de cadmio, pero es debido a todos estos procesos, por ejemplo, de escorrentía y de acumulación en las zonas cercanas a los ríos son las que usualmente tienen mayor probabilidad de que exista cadmio por la facilidad de movilización en los cuerpos de agua. Entonces, de acá es que se deriva la importancia de poder realizar análisis químicos en las fincas y poder estudiar un poquito cómo se comporta el cadmio en el suelo de las los diferentes sistemas. El cadmio, al tener carga más 2, tiende a confundirse o a tomar los mismos puntos de transferencia y de absorción de algunos elementos como el zinc, como el manganeso. Y es probable que por eso la planta los tomen, principalmente cuando hay deficiencias nutricionales o no se está manejando un plan nutricional en el que incluya el zinc, el manganeso, potasio y otros elementos, pues la planta acude a la absorción de cadmio. El cadmio no cumple ninguna función biológica, sin embargo, la acumulación a través de la ingesta en los seres humanos, en los animales, pues produce algunos efectos tóxicos a nivel óseo, a nivel de hígado, a nivel de riñones. Y a largo plazo cáncer. Entonces, por eso es que la Unión Europea lo está regulando. Hay algunos factores como el pH, como la estructura del suelo, el intercambio catiónico y la materia orgánica que ya ahorita los vamos a desgranar un poquito todos estos, que inciden en los procesos de absorción del cadmio y también algunos otros eventos, por ejemplo, la rápida movilización que tiene a través de los sistemas de transporte de la planta, que hay un bombeo de cadmio por las hojas que caen y la hojarasca que queda en el suelo, que a fin de cuentas devuelve también cadmio al sistema. Y que, bueno, como tiene diferentes profundidades de raíz, pues también existe todo este bombeo que lo lleva desde las partes más profundas del suelo, lo lleva hacia la hoja, la hojarasca cae, lo vuelve a incorporar a las partes superficiales del suelo y vuelven a ser absorbidas. Luis, perdón, Sí. quedan 5 minutos. Ok. Ya ahorita voy a terminar. Aquí, bueno, para las potenciales medidas de mitigación. Enmiendas de suelo, la parte genética y algunas alternativas post cosecha. Muchos se nos han dicho que
pues que se necesiten ya acciones prácticas para llevar a cabo en nuestras fincas, pero no hay aún todavía, se han dado algunos pasos para entender la dinámica del cadmio, sin embargo, todavía no existen estrategias que sean definitivas o que sean efectivas para minimizar el impacto en la absorción de cadmio. Parte de lo que se ha trabajado acá desde el INTA, cuando la parte de factores con el mapeo de los puntos calientes de cadmio, conforme baja el pH, incrementa el cadmio, el carbono orgánico a medida que sube, baja el cadmio, por lo tanto la importancia de la fertilización o la aplicación de abono orgánico o incrementar la materia orgánica del suelo. Hay dos conceptos, cadmio total, cadmio disponible, no quiere decir de que todo el cadmio que existe en el suelo pueda ser absorbido por la planta. Estos otros factores lo que hacen es promover de que del total de cadmio que haya en el suelo haya una parte que la planta lo pueda tomar y aquí es donde podemos hacer podemos intervenir para como medida de mitigación. A mayor altitud baja la concentración de cadmio, esto es por el tema que les decía del arrastre, la erosión, que lo que hace es que desde las montañas y del material geológico que se encuentra en la parte alta, baja hacia el agua, hacia las partes bajas. A mayor edad de plantación, mayor concentración de cadmio, por eso es importante los planes de rehabilitación, los planes de renovación de plantaciones. Y parte de lo que les mencionaba anteriormente, el manejo de la fertilidad, cuando hay condiciones deficitarias de estos elementos, incrementa la absorción de cadmio. Sí, cuando hay déficit de estos elementos, hay mayor absorción de cadmio. Entonces, por ejemplo, acá en esta gráfica pueden ver cómo el cadmio, ok, sí, conforme aumenta el cadmio en el suelo, aumenta también el cadmio en la hoja. Entonces hay una relación directa de la cantidad de cadmio que existe en el suelo con lo que la planta absorbe. Y acá, por ejemplo, con el carbono orgánico, a medida que aumenta el carbono orgánico en el suelo, disminuye la concentración de cadmio en las hojas. Entonces, por eso es importante la parte de la materia, incrementar la materia orgánica. Algunos datos importantes, por ejemplo, el cadmio total en el suelo promedio en el país es de 0.22 partes por millón y en hoja es de 0.56. Existe una relación de 1.6 veces la concentración, que la concentración de la hoja es 1.6 veces la concentración de almendra. Al menos para Costa Rica se estimó 1.6, algunos otros autores reportan hasta dos relaciones de dos. La hoja es el doble de lo que puede estar en el grano. En Costa Rica, el 22% de las muestras recolectadas, de 150 muestras, el 22% sobrepasan el umbral de la Unión Europea de 0.8 partes por millón. En términos generales estamos bien, pero sí hay puntos donde es necesario pues, incluir en algunas estrategias de manejo y de mitigación. Suelos contaminados se consideran aquellos que tengan más de una parte por millón de concentración de cadmio en el suelo. Pues ya vimos que Costa Rica está en 0.22 y a diferencia de otros países, nada más para que tengan como una referencia o se hagan una idea, Ecuador tiene 0.44, o sea, el doble de nosotros, Perú 0.6 y Colombia en promedio 1.03 partes por millón de cadmio en el suelo. Importante a la hora de hacer análisis, revisar bien la unidad. Por ejemplo, este análisis dice 9.4, eso es un análisis de suelo. Dice 9.4, pero eso está en microgramos por kilogramo. Entonces, tener la precaución, ¿verdad? Que por cada microgramo es 0.001 partes por millón. Entonces, eso quiere decir de que más bien acá la concentración es más baja. Tener cuidado con las unidades porque estas pueden estar expresadas en partes por millón o microgramos por kilogramos o ppb, de acuerdo con la magnitud del valor. Lo van a reportar porque en términos generales se expresa en ppm, digamos por kilogramo. Algo más a tener en consideración es que todavía
Cuando enviamos muestras, ya sea de tejido, de suelo, en el laboratorio, consultar o saber si el material que están utilizando de referencia es certificado o estandarizado. Esto lo que tiene relación es en qué tan preciso se está realizando la extracción de cadmio de esta matriz, ya sea hoja, ya sea suelo. Método de determinación, por ejemplo, el ICP de masas o el ICP óptico también van a variar la precisión. Entonces, por ejemplo, un óptico, el límite de detección es de 0.2. Hay laboratorios que tienen límites de detección más bajos todavía. Entonces, es importante tener en consideración, sí, lo que están utilizando es un equipo de masas, un equipo óptico, y que en el análisis de suelo le diga si es un material certificado o estandarizado. Si es certificado, entonces puede tener mayor precisión. Si es estandarizado, no necesariamente. La probabilidad de error aumenta. Estrategias de mitigación. En cuanto a las enmiendas, tenemos el uso de cales y de, como lo que hablaba anteriormente, del carbón orgánico en el suelo. Ahorita se están trabajando un ensayo con diferentes enmiendas orgánicas e inorgánicas, como enmienda orgánica el biochar, que esto es prácticamente una enmienda con alto contenido de carbón orgánico. La idea de estas estrategias de mitigación es poder inmovilizar el cadmio para que la planta, o inmovilizarlo de manera tal que no se encuentren formas disponibles por la planta. Entonces lo que se hace es bloquear la absorción y no necesariamente removerlo del suelo porque no hay forma de extraer el cadmio del suelo. Y también, bueno, parte de lo que hemos estado trabajando, que es la parte del efecto de varietal en la absorción de cadmio. Según la literatura, hay diferencias de hasta un 30-40% de aptitud en la capacidad de absorber cadmio de acuerdo con entre variedades de baja y de alta absorción. Acá hemos estado haciendo algunas evaluaciones a nivel de hidroponía y se han encontrado diferencias entre un material de baja absorción a mayor absorción de hasta siete veces. Y recuerden también la relación que hay hoja con respecto a la parte de. Y por mi parte, eso es todo. Y las dudas que tengan con mucho gusto y lo que no podamos cubrir ahorita lo vemos en la parte presencial. Gracias, Luis. Tenemos chance para una sola pregunta muy concreta de Juan Ureña. Dice, ¿cuál es la distancia óptima para lograr una mayor productividad? Usted mencionó distancias adecuadas, pero con base a mano de obra. La pregunta concreta es para una mayor productividad. Adelante. A 3x3 en cuadrado es lo que más se ha estado, lo que más se recomienda y con lo que los estudios han obtenido mejores rendimientos, pero con, bueno, pues con requerimientos, ¿verdad? De mano de obra, fertilización y demás. Hay una pregunta adicional concreta. Dice que ¿cuál es la productividad mínima en kilogramos por hectárea que se podría alcanzar para tener un punto de equilibrio en una plantación? Algunos estudios, algunas estimaciones hablan de 600 kilogramos, pero dependiendo también del área que cuente disponible el productor, a 600 kilogramos por hectárea por año de cacao seco y fermentado por año. Sin embargo, los materiales genéticos se dice que tienen potencial de 1.500, 2.000 kilogramos por hectárea de cacao seco por año. Pero en realidad hay una cuestión de diferentes factores, desde la propiedad por hectárea y cuántas hectáreas también maneje el productor. Porque ahorita con la estructura de costos que tenemos, pues necesitaríamos más o menos unas 5 hectáreas a unos 600 kilogramos por hectárea por año, cacao seco y fermentado. Muchísimas gracias, Luis. Si hubiera más preguntas, las podemos hacer en la sesión presencial del día miércoles. Muchas gracias, Luis. Pasamos con la segunda exposición de esta tarde.
a cargo de la ingeniera Jessica Castillo. Luis, si podemos dejar de compartir. El tema es manejo agronómico del cultivo de palmito de Pejibaye. Jessica, igual tenemos 35 minutos y 5 de preguntas. Adelante, Jessica. Antonio, ¿Jessica está por ahí? Sí, está conectada. Permítame. Laura, disculpe, mientras se conecta Jessica, recordarle a todos que por favor se registre en el Forms. Ahí está. Tenemos solo 32 personas registradas y tenemos 52 participantes. Jessica, tiene, está, okay, se activa el micrófono, tal vez. Adelante, Jessica. Recordar entonces, si pueden por favor llenar el formulario para los funcionarios del INTA también, si lo pueden llenar, donde dice la región, entonces, o ponen la agencia, perdón, ponen INTA. Y donde dice la región, pueden poner la región donde ustedes están, que ahorita sería el Atlántico. Pero por favor, para todos, si la podemos llenar. Adelante, Jessica. Entiendo que Jessica no tiene micrófono, Antonio. Antonio. Antonio o Luis, si nos pueden ayudar. Pareciera que Jessica no tiene micrófono. Laura, Sí, compañeros, adelante. Jessica está con problemas de audio. Exacto. Entonces, yo le dije que trate de solucionar el problema y podemos seguir con cualquier otro. En el orden podría ser Ok, Kennedy, sería. Romery, Kennedy, Romery en ese orden. Ok, entonces Sí. vamos con Rosemary Quesada y Kenneth Retana, quienes nos van a presentar identificación de plagas y enfermedades del cultivo de la pitaya. Adelante, Rosemary y Kenneth. Gracias. Buenas tardes, Laura, compañeros. Voy a empezar exponiendo yo. Adelante. ¿Me dicen si se ven? Sí, Sí, perfecto. Kenneth. Ok, perfecto. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias por el esfuerzo que están haciendo de estar presentes. Yo les voy a hablar de las principales enfermedades presentes en el cultivo de pitaya. Pongo Hilocereus spp porque en Costa Rica, a pesar de que hay un material que es endémico, hay otros materiales de otras especies que son de importancia en este momento para la parte productiva. Para empezar con algo básico y para entender el patosistema del cultivo de pitaya, o las enfermedades que atacan este cultivo, tenemos que tomar en cuenta que necesitamos un hospedero susceptible que tenga condiciones que sean favorables para que se estrese este hospedero y además favorece a un patógeno que sea virulento. Además, eso le vamos a sumar el hecho de que el manejo agronómico que le demos también va a influir en el desarrollo de las enfermedades. Entonces, ¿por qué esto es importante? ¿Por qué hablar de algo tan básico como el triángulo de la enfermedad? Bueno, porque en el caso de la pitaya, la situación es bastante particular. Tenemos un hospedero que es un brófilo, que crece bajo condiciones de sombra y que en realidad, biológicamente hablando, no,
no les da interés o no requiere producir fruta. Entonces, cuando nosotros lo pasamos a un sistema de cultivo agrícola, evidentemente lo estamos llevando a una condición de estrés bastante, bastante fuerte. En realidad, se podría decir, y a criterio personal, considero que es una planta que no está domesticada. Entonces, evidentemente, es una planta que está en continuo estrés, máxime por la radiación, ya que para poder sacarle mayor productividad a este cultivo, evidentemente necesitamos que esté bajo plena exposición solar. Uno de los detalles más interesantes que tiene esta planta es que tiene unas células especializadas en donde almacena oxalatos de calcio, que se llaman idioblastos. Y ahora vamos a ver por qué esto es importante, por qué estas células van a jugar un papel importante dentro del desarrollo de algunas enfermedades. Porque, bueno, también hay que tomar en cuenta que esta planta tiene una alta respuesta hipersensible debido a la presencia de estas células especializadas. Dentro de algunos estudios que hemos realizado para identificar los materiales que están presentes en Costa Rica, nos hemos encontrado algunos materiales, principalmente criollos, que eventualmente podrían tener genes de rusticidad que le permitirían eventualmente también desarrollo de algunas enfermedades, o al menos no estresarse tanto. Por lo tanto, se pueda defender más adecuadamente y con esto poder reducir la presencia o la incidencia, más que todo, de algunas y la severidad, perdón, la incidencia y la severidad de algunas de estas enfermedades que son las más frecuentes que se presentan en Costa Rica y que ya casi vamos a ver. Con respecto a la parte ambiental, tenemos que tenemos un ambiente de alta radiación con una alta temperatura máxima, y con esto del cambio climático estamos viendo, ¿verdad?, cómo se ha intensificado la radiación y las temperaturas. Por ende, tenemos una baja humedad relativa y un déficit hídrico bastante alto. Entonces, esto hace que, a pesar de que estamos hablando de que es una planta que se considera o que se sabe que es parte de la familia de los cactus, no necesariamente implica que no requiera una condición de humedad adecuada, tanto ambiental como en el suelo. El primer patógeno que nos hemos encontrado se llama Neocitalidium dimidiatum. Este empieza como un punto naranja, bueno, en realidad es un punto amarillo que posteriormente se va a poner de color naranja, y este va a adquirir días posteriores una coloración un poco más color casi crema, ¿verdad? Un naranja casi crema y con halo clorótico, que aproximadamente pueden ser unos 35 días, va a tomar una coloración más marrón y con un levantamiento de la epidermis. O en su defecto, en algunos casos, se puede ver grisáceo. Una característica muy interesante de este cultivo, ¿verdad?, es que como tiene estas células especializadas con oxalatos de calcio y su alta respuesta hipersensible, entonces ella tiene la capacidad de frenar el patógeno. Y lo que terminamos encontrando es que la planta va a abortar los segmentos donde se desarrolló el patógeno. Una característica también es el hecho de que no vamos a encontrar una alta incidencia, perdón, una alta severidad de este patógeno, sino una alta incidencia por cladodio. Entonces, la gente asumiría que eventualmente tendríamos mucha enfermedad, pero en realidad lo que tenemos es mucha incidencia, que fácilmente la planta se puede defender si está en una condición de nutrición y de estrés adecuada. Este patógeno requiere heridas, él no puede entrar solo, entonces es importante que evitemos las heridas en la medida de lo posible, y ahorita lo vamos a ver en el caso del manejo este aspecto. También tenemos que hay frecuentes infecciones secundarias como tal, de cladodio, sobre todo porque hay mucho... como normalmente crece en maraña, entonces es muy fácil que haya contacto. Como les decía, hay una alta incidencia, hay asociaciones, de hecho, este patógeno aprovecha heridas provocadas por los insectos y también heridas provocadas por el mismo cladodio. Cuando va creciendo, choca con las espinas de otro cladodio y eso hace que haga heridas en donde eventualmente el patógeno podría ingresar. Por lo que les decía, la alta respuesta hipersensible, entonces el patógeno es bastante... controlado por la misma planta. Eventualmente, solo que si hay una condición de estrés muy alta, sobre todo en época de verano, eventualmente se podría dar el caso de que incremente la incidencia.
Un detalle también es que, aunque normalmente una bacteria aprovecha el espacio o la herida generada por Neocitalidium, se podría dar el caso que eventualmente un daño provocado por la bacteria podría también favorecer a la presencia de Neocitalidium, aunque el desarrollo va a ser muy lento porque la bacteria lo va a sobrepasar y, por tanto, no va a generar tanto daño el hongo como la bacteria, ¿ok? En relación con la parte climática y la tasa de infección aparente de este hongo, nos encontramos que con respecto a la temperatura, conforme va incrementando la temperatura, se da un patrón, no muy claro, pero sí se da un patrón en donde se incrementa la tasa de infección aparente, cosa que también ocurre, pero a la inversa con el caso de la precipitación. Si la precipitación cae, la tasa de infección aparente podría fluctuar eventualmente, pero también se puede incrementar. Esto lo asociamos principalmente a el estrés y la reducción de las defensas de la planta. Entonces, el patógeno va a diseminarse de mejor manera, aunado a que con los vientos de la época de verano, eventualmente se podría también favorecer la dispersión de los artroconidios que tiene este hongo. Ahora bien, también algunos chubascos y algunas lloviznas pueden favorecer, ¿verdad?, la dispersión de estos artroconidios. Para el caso del manejo, entonces, propiamente lo que necesitamos es mantener la planta en una condición de estrés reducida en la medida de lo posible, por lo cual lo más idóneo, aunque sea un poco complejo entenderlo así, pero ocupamos sombra. Algunos productores manejan la sombra con tutores vivos y eso es algo favorable. Lo que pasa es que incrementa un poco el costo, ¿verdad?, por la mano de obra, pero es mucho mejor que tenerlo en postes de cemento, porque esto hace que se mantenga una condición de estrés continua. Una de las cosas más importantes que necesitamos hacer es controlar los insectos, cualesquiera que sean, aunque hemos encontrado, bueno, y la compañera y en la gira de campo van a hablarles un poco más de la parte de los insectos que se han encontrado en el cultivo, cualesquiera que sean, es necesario controlarlos para que evitemos los puntos de entrada para el hongo. Control biológico, principalmente enfocado en el control de los insectos. Como tal, no se reporta ningún control ni se ha hecho trabajos propiamente con algunos organismos de control. Se podría valorar eventualmente, como se ha valorado en otros cultivos, el uso de tricodermas, pero es un poco complejo porque necesitamos lograr que el hongo se mantenga en el filoplano, bueno, en el cladodio como tal, y en este caso no precisamente va a ocurrir porque tiene una cutícula cerosa fuerte, entonces no es tan fácil realmente que se mantenga. Entonces es un poco más complejo. Entonces podremos enfocar el control biológico hacia el control de los insectos. El ambiente protegido sería ideal, sería idóneo, por supuesto, ¿verdad? Si se puede hacer la inversión y se puede desarrollar el cultivo dentro de un ambiente protegido, sería lo más idóneo, no solo por este hongo, sino también por el control hacia la bacteria que ya casi vamos a ver. Algunos insumos químicos que se han utilizado para el control de este patógeno a nivel de laboratorio, no a nivel de campo, aunque se han probado en algunos casos, se ha obtenido buenos resultados con mancozeb, con cobre, con boscalil más piraclostrobin, azoxistrobina, teuconazol, más trifloxitrobin y captán. Estos tuvieron una buena inhibición del desarrollo del hongo en caja petri. Pero bueno, con un buen manejo, como les repito, ¿verdad?, de la planta y reduciendo el estrés, realmente el hongo no sería tan problemático. El que sí es verdaderamente problemático y que en este momento está arrasando con las plantaciones de pitaya, es la bacteria Enterobacter romaechi. De hecho, se están haciendo algunos estudios porque parece ser que no necesariamente solo Enterobacter romaechi, también está presente Enterobacter cloacae o también otras enterobacterias. Y esto es importante porque entonces estaríamos frente a un consorcio de bacterias y eso lo vuelve un poco más complejo. Dentro de las características más relevantes de los síntomas que encontramos en campo es que, bueno, a nivel de, bueno, en condiciones, perdón, de verano, perdón, de invierno, encontramos que la planta manifiesta una tonalidad amarillenta, típica de cualquier pudrición.
con la característica de que por el peso del tejido licuefactado, se rompe la epidermis y se sale todo el tejido, perdón, toda la savia, y lo que queda es la epidermis, y se ve como una situación papelosa, como vemos al final del síntoma, que no se pega a las vascular. Sin embargo, cuando estamos frente a condiciones de verano, la bacteria cambia totalmente la sintomatología que provoca, y lo que vemos es una pudrición barcina, así le llaman los productores regularmente. Empieza como un punto naranja que eventualmente podría confundirse con síntomas iniciales de neocitalidium, pero esta realmente se dispara en cuestión de días. Entonces, no hay, realmente en 2, 3, 4 días podríamos tener propiamente un avance considerable, y por tanto ya descartamos la posibilidad de que sea neocitalidium. Además de que en síntomas iniciales la bacteria se ve como con un halo clorótico leve que no se ve con neocitalidium en etapas tempranas, ¿verdad? Y posteriormente lo que encontramos es una mancha extendida de color marrón oscuro que tiene un halo de color púrpura o marrón aún más oscuro. Es muy agresiva, realmente agresiva. Estamos hablando de que puede acabar con un cladodio en cuestión de 30 días. Y el síntoma final que vamos a encontrar es más bien que en lugar de que el tejido se vea como papeloso, más bien se va a pegar hacia el haz vascular, como vemos en este caso. Y se pone duro, completamente duro, como si estuviera pegado con goma. Cuesta mucho despegarlo. Entonces son dos síntomas muy diferentes, pero estamos hablando o estamos frente al mismo organismo o grupo de organismos eventualmente, de acuerdo a lo que estamos investigando. Hay una característica muy interesante: cuando la planta logra frenar un síntoma inicial de la bacteria, lo que encontramos es que el tejido se hunde y empiezan a aparecer unos puntitos negros, que eventualmente uno inicialmente se puede ir de bruces diciendo, mira, esto es puramente veracoleto. Pero asumiendo, ¿verdad?, que la lesión completa es por coleto. Pero lo que nos encontramos tanto en campo como en pruebas de invernadero es que se presenta coleto, sí, correcto, pero lo que estamos viendo son los acérbulos, estos puntos negros, pero es algo secundario. Y asimismo también encontramos conidios diffusarium, que también son secundarios y que a lo largo de las investigaciones que hemos hecho no encontramos que en este momento esté generando sintomatologías en los cultivos de Costa Rica. Sin embargo, no hay que obviar que Fusarium y Coleto están reportados para pitaya en otras latitudes, principalmente Coleto para la parte radical, base del tallo, y Fusarium, ¿verdad? Fusarium para la parte radical, base de la planta, y Coleto para lo que es el fruto. Algunas características es que, bueno, depende de heridas, ella no puede entrar sola, definitivamente no puede entrar sola, hace asociaciones con el caso que le mencioné de neocitalidium, ¿verdad? Es muy oportunista en donde hay una herida provocada por neocitalidium, sobre todo ya en condiciones avanzadas de la enfermedad provocada por el hongo, que hace ruptura de la epidermis. Entonces la bacteria aprovecha, ahí ingresa y avanza a lo largo del tejido muy rápidamente. El estrés es fundamental para que la planta no se pueda defender, y esto es un detalle importante también a considerar, porque eventualmente se debería de esperar, y esto es una premisa que estamos manejando, se debería de esperar que la planta pudiera defenderse. Sin embargo, no lo hace, posiblemente porque el pH de intracelular e intercelular posiblemente sea muy básico, y esto es muy favorable para las bacterias, como ustedes ya conocen. Entonces, posiblemente esto es lo que lo hace tan agresivo en el cultivo, ya que la planta en condiciones de verano, como vamos a mostrar ahorita en los gráficos, se dispara, la enfermedad se dispara enormemente bajo condiciones de alta luminosidad, lo que hace que las defensas pocas que podría eventualmente tener contra la bacteria se reduzcan, y ese ambiente básico que tiene a nivel interno
evidentemente está favoreciendo el desarrollo de la bacteria. Alta severidad, altísima severidad, es un patógeno muy agresivo y que se disemina principalmente por insectos. De hecho, hay un estudio que se viene desarrollando en donde se está verificando cuáles son los insectos que funcionan como vector de esta bacteria. Aunque ya hay algunos identificados, ¿verdad? Eso lo van a hablar más adelante. Un detalle, una premisa que tenemos, que queremos ver si logramos determinar. Lo que pasa es que es un estudio un poco más, más costoso y es un poco más complejo, es ver si es endófita, ya que esta bacteria se reporta endófita y benéfica, de hecho, en otros cultivos. Entonces, sería interesante ver si es que esta bacteria está presente a lo interno de la planta, ya que nos hemos encontrado daños provocados por la misma, pero no hay un punto de entrada. Entonces, genera esa duda de qué podría ser eventualmente lo que está pasando en este caso, y podría ser interesante verificar si es endófita. Ok, con respecto a manejo, tenemos que hay que reducir el estrés nuevamente. Ojalá utilizar protectores solares, esto principalmente para época de verano, ya que, bueno, no vamos a tener el problema de que el protector solar se lave y que esto reduzca un poco el estrés térmico y el estrés lumínico, el exceso de radiación que está recibiendo durante la época de verano. Ideal, ¿verdad? Por supuesto, si contásemos con ambientes protegidos o al menos tutores vivos que hagan sombra sobre el cultivo para reducir ese problema abiótico. Control de insectos, importantísimo, este es el eje primordial, y si de por sí vamos a hacer control de los insectos para Neocitalidium, pues evidentemente haremos control sobre los insectos que puedan favorecer la diseminación de la bacteria. Poda sanitaria, es muy común que los productores lo hagan, sin embargo, seamos honestos, es un problema muy serio, la gente no desinfecta adecuadamente las herramientas y es muy fácil que la diseminen. Entonces la poda sanitaria tiene bastantes bemoles si no se hace rigurosamente la desinfección de las herramientas que se utilizan. Algunos productores han utilizado alcohol de 90, peróxido de hidrógeno, que esto lo venden comercialmente en diferentes lugares, el más barato, de hecho, en supermercados, y ha sido bastante funcional. Yodo o cloro al 12%, de manera que se logre desinfectar las herramientas en cada corte. Por supuesto, ¿verdad? En el caso de utilizar el cloro, pues corremos el riesgo de que oxidemos muy rápidamente las herramientas. Entonces, los dos que han tenido muy buenos resultados es peróxido de hidrógeno y yodo. Y esto, ¿verdad? Para cauterizar las heridas. Una vez que se ha hecho la poda, entonces aplicarle un spray de peróxido de hidrógeno o del yodo para que la herida no favorezca que continúe la bacteria. Inyecciones con moléculas de plata, es un estudio que estamos por desarrollar, esperamos que se pueda llevar a cabo para ver si eventualmente esto puede frenar el avance de la bacteria en plantas ya infectadas. Esto podría ser un poco tedioso, pero si resultase funcional, entonces estamos frente a una ventana importante para que el cultivo pueda subsistir, ¿verdad? Porque esta bacteria como tal está destruyendo las plantaciones, y muchos productores ya en este momento están tirando la toalla producto de que no hay manera de controlar esta bacteria, ya que los bactericidas como tal no son no existen, ¿verdad? Los bactericidas no existen, lo que existen son bacteriostáticos y realmente no son muy funcionales. Sería interesante, ¿verdad? Hablando de antibióticos, ver si sería permitido utilizar estreptomicina o gentamicina, que son algunos bactericidas que en otros cultivos no se han permitido, pero como en este caso la fruta es lo que se consume y el clado es lo que se le va a inyectar, estos antibióticos eventualmente podría ser una opción, ¿verdad?, viable para al menos frenar el desarrollo y también pues tanto inóculo que hay de esta bacteria en los cultivos. Y como les repito, ¿verdad?, ambiente protegido sería importante, sería muy valioso, ya que con esto limitamos el problema de la presencia de plagas y por tanto también la diseminación de la bacteria y un mejor control de la misma. Una tercera enfermedad que realmente no está muy
diseminada o no está muy presente en los diferentes cultivos, pero la hemos encontrado, es la presencia de una enfermedad llamada mancha blanca, así la denominamos, y es algo muy interesante, ya que lo que se observa es que empieza a darse un recubrimiento amarillento que sale de las aureolas hacia dentro del cladodio y posteriormente empieza a tomar una coloración blanquecina, en donde también encontramos la presencia de algunas diatomeas que eventualmente se asociaban como a un posible factor de desarrollo de esto. Sin embargo, nos encontramos algo muy interesante, que en realidad es un recubrimiento de oxalato de calcio. Y por eso les decía que era importante que prestásemos atención a esta situación de los ideoblastos, ya que es muy común ver que la planta almacene oxalatos de calcio en esas células. Puede ser que se esté dando una situación en donde la planta ya no puede absorber más, o sigue absorbiendo más bien, ya no puede almacenar más y de alguna manera los empieza a exudar. Aquí vemos una ultraestructura de los rafidios del oxalato de calcio. En realidad se ven diferentes estructuras como tal, pero fue muy interesante encontrar que lo que estábamos viendo era un recubrimiento de un mineral, ¿verdad? Entonces fue muy interesante, ya que no se esperaba algo que fuera de carácter abiótico, sino algo biótico, y interesantemente fue esto. La ventaja es que eventualmente se podría quitar con la mano. En etapas tempranas uno lo puede raspar, si es el caso, porque el mayor impacto que tiene es que reduce la tasa fotosintética y favorece también la presencia de... Esa es una condición. ¿Perdón? Bueno, continuaré. Parece que es un micrófono que tiene abierto. Compañeros, por favor, cerremos los micrófonos. La presencia de esto también se asocia, más bien, esto favorece la presencia en algunos casos de la bacteria y de neocitoquinas. Entonces, digamos, en sí, lo que podríamos hacer es eventualmente darle seguimiento y arrancarlo con la mano, si fuese el caso, que no podría ser tan problemático. Si ya está muy avanzado, sí podría afectar la epidermis y ahí sí perderíamos o generaríamos un daño más severo en la planta. Pero básicamente hay una alta incidencia, pero baja severidad como tal. Sobre todo sea en tallos viejos, esto no se da tanto en tallos jóvenes, entonces, que es la parte más productiva, entonces no hay ningún problema. ¿Dónde se ha dado problemas? A partir de que se pierde el tallo principal por la convergencia de tanto los oxalatos como la presencia de la bacteria. Sin embargo, hacer una planta que tiene raíces adventicias, ya muchas veces cuando la planta esté muy avanzada no depende de un tallo principal, entonces tampoco es como que precisamente sea un problema. Sin embargo, he de aplaudir porque he notado que muchos productores están muy preocupados y pendientes de mantener el tallo principal, y eso es algo importante, ¿verdad? Porque no hace menos en el desarrollo de la planta. Como les digo, hay asociaciones. Y tenemos una serie de premisas porque el estudio no permitió llegar a hacer un análisis de calcio marcado en la planta porque es muy caro. Entonces, lo que logramos dilucidar es que posiblemente lo que está pasando es que si el exceso de oxalato presente en la corriente respiratoria, la planta lo está exudando como un mecanismo de toxificación, entonces las altas temperaturas evidentemente van a favorecer el desarrollo o más bien la presencia de más de este recubrimiento sobre los cladodios. Y viendo esto, podemos ver que la tasa de infección aparente, la tasa de infección aparente en este caso, para hacerlo un símil, sí tiene una relación con, en el caso de la temperatura. Es decir, que si aumenta la temperatura, aumenta la tasa de transpiración y, por tanto, una posible presencia, un aumento de la presencia de ese recubrimiento. En este caso, no se metió el gráfico de la precipitación porque no tuvo relación con la tasa de infección aparente. Ok, manejo, dígame. Perdón, nos quedan 15 minutos para toda la charla. Ah, perdón, bueno.
Bueno, y manejo propiamente una buena fertilización, porque si hay un exceso de calcio en el suelo, evidentemente vamos a tener una mayor presencia de oxalatos sobre la planta como tal. Sombreo sería importante para reducir un poco el problema de la temperatura y de la alta radiación, y pues ambiente protegido nuevamente como un factor común para todo el manejo, para el manejo general como tal. Y una enfermedad reciente que tenemos 2 años de venir trabajando es bipolar escactívora, que básicamente lo que vamos a encontrar son unos puntitos anaranjados hundidos en el tallo, pero sobre todo en la flor. En la flor es un problema sumamente serio y es la fuente de inóculo para la fruta. Y lo que terminamos viendo es un hundimiento necrosado que genera una pudrición completa en fruta mayormente madura, pero también lo hemos encontrado en fruta verde. Entonces es un problema muy serio post cosecha. Hay una alta incidencia, hay una diseminación muy alta, empezó en Jicaral y nos la encontramos en Santana y ahora está diseminada por todo el país, desafortunadamente. Ataca principalmente flores y frutos, no requiere heridas, propiamente no requiere heridas. Aprovecha principalmente lo que queda de la caída de la flor para afectar el fruto, y la flor es infectada a nivel de las bracteolas. Hay posibles excepciones, posiblemente las heridas provocadas por las plagas, las hormigas, avispas, la abeja Congo, etcétera, etcétera, posiblemente esté generando entradas, y es un fuerte daño post cosecha. Manejo, no se han hecho estudios propiamente de manejo, de hecho hay muy poca información a nivel mundial como tal, pero principalmente se tiene que enfocar en el manejo de protección a la flor. Hay un documento que habla del uso de Bacillus subtilis y Amyloliquefaciens, que lo que hace, tuvo un buen efecto de inhibir el desarrollo del patógeno en caja Petri. Mancozeb, difeconazol o azoxystrobina podrían ser buenas herramientas para reducir la presencia y desarrollo de este patógeno. Y eso sería. Muchas gracias, Rosemary. Adelante. Ya dejo de compartir. Aquí era. Adelante, Rosemary. Tenemos 15 minutos. ¿Me escucha, Laura? Sí, señora, adelante. Bueno, primero que todo, muy buenas tardes. Yo les voy a contar un poquito sobre un estudio que hicimos en el INTA el año pasado sobre el monitoreo de identificación de insectos y patógenos de interés comercial. Sin embargo, pues para efectos del tiempo, básicamente me voy a centrar un poquito en lo que son la parte de insectos, porque el tiempo es sumamente cortito, ¿verdad?, para abarcar la parte de enfermedades. Dentro de los objetivos que nos planteamos, primero fue reconocer los insectos que estaban asociados a los principales daños que se presentan en pitaya, y también evaluar la incidencia y la severidad de estos insectos en 3 plantaciones de pitaya que estaban distribuidas en 3 localidades distintas, en lo que es la parte del Pacífico Central y la parte de la región Chorotega. Dentro de la metodología que usamos, utilizamos o hicimos la evaluación en el 5% del área sembrada en cada finca. Fue de aproximadamente entre 100 y 60 plantas en cada una de las localidades que hicimos. Usamos 3 repeticiones, que fueron 3 bloques que se colocaron estratégicamente según la topografía y la ubicación espacial de las áreas que estudiamos. Y lo que hicimos fue un monitoreo mensual visual de insectos con una observación, ¿verdad?, de la presencia o ausencia de los insectos y también de la cantidad de insectos en algunos casos en los que era factible hacer conteos, como en el caso de los patas de hoja y algunos hemípteros que contamos.
Posteriormente a la evaluación, lo que hicimos fue colectar muestras que se trajeron al laboratorio de entomología del INTA. En ese caso, doña Ruth hizo la identificación de los insectos y también en algún momento se utilizó el laboratorio de entomología que está en el aeropuerto, que es del Servicio Fitosanitario del Estado. Y como les dije, esta investigación se realizó desde mayo del 2022 y finalizó en junio del 2023, o sea que fue aproximadamente un año. Aproximadamente se hizo, digamos, todo lo que fue un ciclo completo de invierno y un ciclo completo de verano, e incluso se logró hacer, digamos, 2 meses más de invierno, que era precisamente cuando empezábamos con el periodo de floración de las plantaciones de pitaya. ¿Dónde estaban ubicados estos tres centros experimentales? Uno estaba en Santa Cruz, cerquita ahí del centro de Santa Cruz. La otra estaba en Mogote, Bagaces. Y el tercer sitio estaba en Chomes de Punta Arenas, ¿verdad? Como una representación de la parte de lo que es el Pacífico Central. Como pueden ver, las condiciones agroclimáticas eran contrastantes, ¿verdad? Y la idea era un poco identificar si el comportamiento de los insectos y las enfermedades en estas tres condiciones contrastantes eran diferentes y en qué magnitud se diferenciaban. ¿Qué encontramos? Bueno, lo que encontramos en Mogote de Bagaces, que es la parte más alta, que se caracterizaba por una mayor presencia de lluvias, ¿verdad? Y suelos mucho más ligeros, pero también mucho más suelos volcánicos de un origen diferente a la parte de la zona Chorotega. Lo que encontramos fue que los insectos, los principales insectos que encontramos, estuvieron básicamente durante los meses más lluviosos. Y encontramos la entatoma, que es una hormiga, que es conocida como una hormiga, que se le llama hormiga negra. La presencia de ella fue casi durante todo el año, pero la mayor cantidad de incidencia fue durante los meses más lluviosos. También encontramos el Leptoglossus anotus, que normalmente lo conocemos, ¿verdad?, como el chinche patas de hoja, que es una de las plagas reportadas en la literatura como de las que tienen más incidencia en lo que es los botones florales. Le encontramos principalmente en las, que lo podemos ver acá, aquí lo podemos ver en los meses de junio, y aquí como podemos ver al final del 2023, también lo encontramos en mayo y junio, como una de las plagas más importantes dentro de Bagaces. Una de las plagas que también, o de los insectos que pudimos asociar, fue la Selenopsis, que es la hormiga de fuego, que es esa que pica y que es muy, ¿verdad?, un poco incómoda, especialmente en plantaciones de pitaya, cuando hay que hacer muchas labores manuales, y que también se ha detectado como uno de los causantes de daños en fruta, principalmente. Encontramos bastante incidencia, de igual manera, esta se caracterizó, a diferencia de la hormiga negra, se caracterizó porque la encontramos principalmente en los meses de más lluviosos. Y también encontramos dos insectos que son insectos, digamos, de una incidencia menor, pero que sí estaban presentes en este sitio, que es el Disdercus, que es un hemíptero, y este Agrimnus, que también es un hemíptero. ¿Qué encontramos en Santa Cruz? Bueno, pues en Santa Cruz, una de las particularidades del estudio fue que en la localidad de Bagaces fue donde se encontró la mayor variedad de insectos, mientras que en Santa Cruz, como podemos ver, se redujo principalmente a lo que era la hormiga negra, que también se estuvo presente durante todo el año, con mayor incidencia por planta, digamos, esta es la cantidad de plantas que tenían hormigas, especialmente en los meses más lluviosos y en el verano una baja incidencia, pero siempre presente. La Selenopsis, que es la hormiga de fuego, que también estuvo, pero como lo podemos ver, ¿verdad?, solo únicamente en los meses más lluviosos. Y tuvimos el patas de hoja, pero en una menor incidencia y en meses muy puntuales. Y aquí encontramos una de los primeros reportes que se están haciendo, que es de este chinche invasor,
que es la primera vez que se encuentra en pitaya, que este es un chinche que es proveniente de Asia y se ha reportado en Costa Rica para cultivos o para principalmente en árboles de madero negro, pero que bueno, este es el primer reporte que hacemos para lo que es pitaya. En Santa Cruz la incidencia, que es esta de verde que está aquí atrás, fue muy poquita, en realidad eran muy pocas plantas las que tenían. En cada mes que se evaluaban eran pocas plantas las que tenían la presencia. Sin embargo, ya vamos a ver que, contrario, en el caso de Chomis, ¿verdad? La incidencia fue muy alta y la cantidad de insectos que encontramos por planta eran cientos de insectos, ¿verdad? De hecho, en esta evaluación era muy difícil contar la cantidad de insectos que se tenían por planta, nada más se hizo la observación de la presencia o ausencia, porque era complicado contar la cantidad total que había en cada planta, ¿verdad? Entonces, en Chomes sí la incidencia fue mucho más alta, y igual fue en un periodo muy corto, más o menos de 3 meses. Posteriormente las poblaciones de este insecto descendieron completamente y no hubo más presencia durante todos los meses de evaluación de esta actividad. Y como segundo insecto importante en esta localidad, la hormiga negra, ¿verdad? Que igual es súper curioso, pero bueno, en esta parte del país o en este sector particular, si bien es cierto, hay presencia de hormiga negra, pues la presencia es un poco menos frecuente en los meses, y la cantidad de plantas que se encontraban con la hormiga también eran muy, muy pocas. Dentro del estudio, el otro objetivo era asociar, ¿verdad?, los principales daños que teníamos, asociarlos a insectos, y lo que logramos ver principalmente fue la presencia de botón rosado. Los que han estado en una plantación de pitaya y que han conversado con un productor, muchos productores se quejan, ¿verdad?, de la presencia de estos botones rosados. Que normalmente cuando los botones están rosados, ¿ves? Aquí vemos este que está completamente verde, es un botón floral que está viable, o sea que todavía este se va a formar hasta llegar a la apertura floral, mientras que este botón rosado lo que va a pasar es que normalmente es un aborto. Cuando colectamos los botones florales dentro de las plantas que evaluábamos, encontramos dos condiciones muy particulares, que fue los botones florales que tenían daño por insecto, que son estos que están en la parte superior, los que estoy señalando, donde podemos ver que las anteras y el pistilo están completamente oscuros, mientras que las bases están completamente blancas, por eso se descarta que sea un hongo. Y los botones florales, algunos botones florales estaban completamente limpios, aquí podemos ver las anteras y el pistilo completamente blancas, y igual la base del botón floral está blanca, y eso significa que son botones de causa fisiológica, ¿verdad? Que podría ser incluso por algunas deficiencias en la parte de fertilización del cultivo. Entonces, ¿qué fue lo que encontramos? Lo que encontramos fue una relación directa entre la cantidad de patas de hoja, especialmente o únicamente en la localidad de Santa Cruz, en la localidad de Bagaces, donde se encontraron la mayor presencia, que son estas barras grises que están acá, ¿verdad? Esa es la incidencia de patas de hoja, y si lo comparamos con las causas que se encontraron para la presencia del botón rosado, vemos que los meses donde la mayor cantidad de botones fueron por daño del insecto coinciden con los meses en que hubo mayor presencia de insectos. De ahí que entonces encontramos una relación directa entre la presencia de los chinches pata de hoja y los botones rosados con daños por insecto. Bueno, la literatura igual marca, ¿verdad?, que los daños por insectos se diferencian, los de chinche se diferencian de los de mosca por la presencia de larvas, ¿verdad?, y en las evaluaciones que hicimos no encontramos en ningún caso larvas, solo el daño de los pistilos y del pistilo y de las anteras
de las flores, de los botones florales. Y el otro daño que encontramos, y que Kenneth hablaba un poco de la transmisión de enfermedades o el incremento de la presencia de algunas enfermedades a causa de la presencia de insectos, es parte de esto que vemos en esta foto. Estas aquí, bueno, aquí se ve muy pequeñita, pero aquí hay una hormiga negra, ¿verdad?, que está en la fruta. Los daños por hormigas se encuentran especialmente en los momentos de floración, por supuesto que en lo que son frutos, flores y algunos botones florales, pero también en algún momento se llega a ver un incremento en daños en cladiolos. Entonces, estos son los daños que pudimos relacionar con respecto a hormiga, tanto en fruta como en frutas antes de madurar. De hecho, estas son frutas completamente verdes. En el caso de chomes encontramos una condición muy interesante porque en chomes no teníamos tanta presencia de hormiga, tampoco teníamos chinches patas de hoja, pero sí tuvimos brachyplatis durante un periodo bastante largo, como cerca de 3 meses, y la cantidad de insectos que teníamos por cada planta era sumamente alta y encontramos una relación entre la cantidad de chinche y el aumento o el incremento de este tipo de daños, ¿verdad? Que como dice Kenneth, igual lo que hay es una entrada de otras enfermedades, pero a causa de precisamente lo que es el manejo o la cantidad de insectos que causan daño, ¿verdad? Que es la causa principal de este tipo de diseminación de enfermedad. ¿Cuáles son las consideraciones que debemos de tener para el control? Bueno, lo primero es que la época de mayor presencia de insectos, ¿verdad?, que coincide con la parte más lluviosa del año, pues también coincide con el periodo de floración, pero también coincide con la cosecha. Entonces, dos particularidades muy, muy importantes que no debemos olvidar para el caso Pitaya es que debemos siempre que las aplicaciones... Tenemos que acordarnos que para la parte de polinización de las flores es importante lo que es la entomofauna, la variedad que tengamos dentro de nuestras fincas y por tanto todos los métodos de control deben de siempre tener presente que debemos de conservar el resto de polinizadores que nos ayudan en la floración de la pitaya. Y en el caso de la cosecha, que es una parte importante, es que todas las aplicaciones que hagamos deben de también tener, de no perder de vista el periodo de carencia, ¿verdad? Puesto que normalmente en las plantaciones de pitaya casi siempre estamos en floraciones y a veces tenemos cosechas al mismo tiempo y así sucesivamente hasta que terminamos más o menos hasta octubre, ¿verdad? Que son los últimos periodos de cosecha, pero que a la larga, por ejemplo, en agosto, septiembre, tenemos todavía algunas flores. Entonces, es importante que no perdamos de vista que cuando hagamos un control, debemos de tener presente nuestra floración y nuestra cosecha. Y parte de esto es, ¿verdad?, que deben de ser medidas que sean integradas, que sean lo más sanas posible, que causen menos estrés a la planta, pero que también nos ayuden un poco a combatir la parte de los insectos. La determinación de los umbrales, ¿verdad?, de cuándo aplicar o cuándo no aplicar, debe estar directamente relacionado con la presencia del insecto, pero también con el daño, porque como bien mencionaba Kenneth, a veces no vemos, o vemos solo los insectos o a veces vemos el daño, pero debe ser un umbral donde se consideren ambas partes que son complementarias y determinantes. Y en el caso específico de este cultivo, consideramos que es mejor un control localizado, ¿verdad? Como trampeo o cebos, o por ejemplo en hormigas se usa mucho los cebos, precisamente para disminuir las poblaciones y no aplicaciones generalizadas o pulverizaciones generalizadas, que a la larga nos van a disminuir también lo que es la parte de la entomofauna, que nos ayuda mucho en la floración, ¿verdad? Y por ahí yo creo que es importante también el uso, ¿verdad?, de las moléculas que estén completamente aprobadas para el cultivo, ¿verdad? Porque a veces hacemos uso de algunas cosas que no están dentro de la lista de agroquímicos aprobados para el cultivo. Y bueno, precisamente a veces comprometemos la cosecha por el tema de que usamos productos que no están aprobados para el cultivo.
Rosemary, un minuto. Ya terminé. Ay, qué linda. Muchas gracias. Muchas bueno, gracias a usted, Laura. Gracias, muchas gracias, Kenneth y Rosemary. Nos hemos pasado de tiempo y nos comimos el receso también. Entonces, si ustedes me permiten, vamos a seguir con las otras dos charlas, a menos que quieran que tomemos 5 minutos y lo reponemos 4 y 5. ¿Me indican cómo lo ven o seguimos? Seguimos. Siga, doña Laura. Jessica, ¿cómo estamos? Jessica. Sonido. Buenas tardes, ¿me escuchan? Ok, perfecto, perfecto. Sí, genial, qué dicha. Entonces, Jessica, adelante. Tengo dos preguntas para Rosemary y Kenneth, pero las voy a hacer al final, después de que Antonio y Jessica hagan su presentación. Adelante, Jessica. Gracias, buenas tardes. Ya les comparto la presentación. ¿Ahí la pueden ver? Sí, señora, adelante. Gracias. Buenas tardes a todos. Ahora le voy a hablar un poquito. Mi nombre es Jessica Castillo. Soy funcionaria del INTA en la Estación Experimental Los Diamantes. Y ahorita vamos a hablar un poco sobre el manejo agronómico del palmito de pejibache. Aquí en la primera imagen pueden ver la variedad de subproductos que se pueden obtener del palmito, que es parte del valor agregado que tiene ese cultivo. Y para hablarles un poquito de la historia, es importante mencionar aquí en la primera foto que aparece en la izquierda, en la parte superior, a don Jorge Mora Urpí, quien fue pionero en las investigaciones que se han realizado, que se realizaron durante muchísimos años en Palmito Pejibaye y en Pejibaye. A él le debemos el banco germoplasma que tenemos en la estación y muchísimas publicaciones que hay al respecto. La actividad del palmito inició más o menos en la década de 1970 y a través de la historia ha generado más de 20 millones de dólares por año en exportaciones. En algún momento se tuvieron más de 9.000 hectáreas sembradas por allá de la época entre el 2000 y el 2001 y sobrepasó los 1.000 productores que se encontraban distribuidos en todo el país. En actualidad, según los datos que tenemos con el INEC del 2021, hay alrededor de 3.600 hectáreas sembradas y como 3.500 en producción. Esto que les voy a contar hoy se basa en este manual que todos pueden encontrar en Platicar, que son recomendaciones técnicas para el cultivo de pejibaye que todavía se encuentran vigentes. ¿Dónde encontramos el palmito de pejibaye? Pues el palmito de pejibaye es el centro que tenemos ahí en esa plantita de palmito que señala la flecha. Y aquí en la fotografía de la izquierda, en la imagen de la izquierda, es parte del proceso de industrialización de los corazones de palmito para la venta. En esta otra pueden verlo un poquito mejor para los que no conocen muy bien la planta. Y aquí en la imagen de la izquierda se puede ver mejor cómo está distribuido una candela, como le dicen popularmente, al corazón de palmito, que es en realidad en la parte de color anaranjada. La parte que siempre vemos como la cabeza, que le dicen popularmente, es la parte del palmito caulicular, y esa se compone de una parte más fibrosa y de otra más suave. Y la parte, como les decía, anaranjada es la que corresponde más o menos al centro. La parte de arriba es lo que se conoce como el ápice suave, donde están los foliolos antes de emerger. En la imagen de la derecha también se pueden ver las otras partes que conforman una cepa de palmito, que lo vamos a ver un poquito más adelante en detalle. Pues, ¿de dónde viene? El palmito es originario del trópico húmedo americano y se puede encontrar disperso de forma natural desde Bolivia hasta Nicaragua.
con una gran diversidad de materiales o razas, como lo quieran llamar. Ahorita más se habla de razas. Esta palmera posee un rizoma, que es el que vemos acá en la parte de abajo, en esta fotito, que conforma la famosa araña, y una cantidad variable de tallos que surgen aquí en la base y que son los famosos brotes, hijos o estípites que conforman una cepa. Esta araña, como les decía, es un sistema radical fibroso, durito, ¿verdad? Cuando ya la cepa está un poquito más adulta. Y la misma no se regenera muy fácil cuando una vez se daña. En la foto de la derecha arriba podemos ver un proceso de separación de hijos utilizando macana, que es de las formas en las que se puede separar cuando ya las cepas de pejibaye son adultas. En cuanto a los requerimientos que tiene el cultivo, el palmito se desarrolla bien desde el nivel del mar hasta los 800 metros, con temperaturas variables entre 24 a 28 grados, precipitaciones que en la buena teoría sería ideal que sean bien distribuidas a través del año, entre 3.000 y 4.500 milímetros, suelos fértiles, bien drenados y de texturas livianas son los ideales. Los arcillosos pues también funcionan, pero requieren un mejor manejo. Y las zonas aptas para el cultivo de lo que hemos visto a lo largo de estos años en la región Huetar Atlántica, norte, en el Pacífico Central, sur, y en la región Chortega, perdón, con un sistema de riego puede ser factible. ¿Dónde encontramos siembras? A lo largo de Upala, Huatuso, Pital, Río Cuarto, Puerto Viejo, Sarapiquí, en la zona del Caribe, en Pocosí, Guásimo, Siquirres, Limón, Jiménez de Cartago, Osa, Río Jiménez y Cañas, Guanacaste. Y luego hablándoles un poquito más sobre el material, les pongo ahí el asunto de las variedades, si tenemos variedades para sembrar. En realidad, debido a la gran variabilidad genética que tiene el pejibaye, al ser una planta alógama, es decir, ella no se poliniza con su propio polen, sino que requiere polen de otras plantas, pues hay una diferencia de 24 horas entre la apertura de la flor masculina y la flor femenina. Entonces, la variabilidad genética es enorme. Eso del año 2000, en la estación se empezó a trabajar un material que es Diamantes 10, que es un material sin espinas, que tiene muy buenos rendimientos en campo y en industria. Y ahí pueden ver las imágenes de una cepa con espinas versus una cepa sin espinas de Diamantes 10, donde para el manejo se necesita equipo de protección personal como esos guantes y otros. Y pues para nosotros este es un material que ofrece una muy buena alternativa para el productor. Y aquí vamos a ver un poco más sobre el proceso de siembra utilizando Diamantes 10 que hemos venido trabajando desde hace unos años. Aquí les voy a presentar varias opciones, pero aquí va a depender muchísimo de la disponibilidad de recursos que tenga el productor en el sistema de semillero y almácigo que utilice. Básicamente lo que tenemos que hacer es, una vez los frutos maduros, deben lavarse y despulparse bien, quitarle toda la parte del pejibaye que queda pegadita a la semilla. Posteriormente secar y muy importante tratar con fungicidas, pues hay algunas enfermedades que se pueden presentar durante la etapa de semillero y almácigo. Los almácigos se pueden establecer tanto en eras como en bolsas o bandejas, según la disponibilidad de materiales. Otra opción es utilizar semilla pregerminada. Las eras, usted pone se colocan las semillas más o menos a una distancia, como se puede ver aquí en la foto del medio, a una distancia de más o menos 1 centímetro entre sí y unos 20 a 25 centímetros entre hileras. Y aquí viene uno de los detallitos que tiene la germinación del palmito, y es que la semilla puede tardar entre
4 y 8 semanas, algunas veces un poco más, para germinar. Aquí en la imagen de la derecha pueden ver ya semillas germinadas. Ahora bien, con las semillas germinadas podemos hacer dos cosas. Establecer este tipo de almácigos tanto en eras como en bandejas. Y esto dependerá en mayor medida de los recursos, como les indiqué. En la estación lo hemos trabajado aquí como almácigos en las hileras utilizando bambú para separar y también en bandejas. Otra opción para los almácigos que se pueden hacer es la siembra directa en bolsas con sustratos que se utilicen tierra, compost y cascarilla de arroz para facilitar el drenaje. Las bolsas tienen sus ventajas y sus desventajas, ¿verdad? A mí, en lo personal, me parece una forma mucho más práctica de poder llevarlas al campo, le permite un mejor desarrollo de raíces. Pero igual como les cuento, eso va a depender muchísimo de los recursos que tengan los productores, hasta del tiempo y el espacio. También he visto y se ha usado en el pasado el uso de sacos plásticos para germinar semilla, no necesariamente como lo presentaba acá, en eras o en bandejas, sino que una vez que tenemos los coquitos limpios, usar bolsas plásticas transparentes, eso sí, vigilando temperatura y humedad, porque cuando se usan bolsas plásticas cerradas, puede incidir más cantidad de patógenos y hongos. Por otra parte, cuando hablamos ya, una vez tenemos las plantitas, que más o menos tienen que tener unos 40 centímetros de altura, podemos hablar un poco sobre preparación del suelo. Esto varía según las condiciones donde se desarrolle y podemos hablar de preparaciones muy sencillas, desde chapia hasta otras con aplicaciones de herbicidas y mecanización, que tal vez no es tan común, pues encarece un poco los costos. Sin embargo, es una opción cuando partimos de terrenos que en el pasado fueron potreros y que por ende están un poco compactados y se necesita un poco más de trabajo de maquinaria con rastra. Aparte también que cuando las plantas están pequeñitas en bandeja, se debe trabajar un poquito más en la parte de la preparación del terreno porque las plantas requieren un poquito más de cuidado, que es una de las desventajas que tiene de utilizar bandejas y no así con la parte de las bolsas. En cuanto, igual en la parte de siembra, hay un punto aquí muy importante que es las densidades. En el pasado, cuando se trabajaba más, bueno, y todavía en el presente hay mucha gente que trabaja con materiales con espinas, esta condición de las espinas no permite aumentar las densidades. Y entonces se manejaban distancias de siembra de 2 metros entre hileras y 1 metro entre plantas, para una densidad de 5.000 plantas por hectárea. Ahora, con el pejibaye sin espinas, se pueden acortar las distancias y hablamos de 2 metros entre hileras y 0.5 metros o 50 centímetros entre plantas. Y entonces, con esta condición, se pueden aumentar la densidad hasta 10.000 plantas por hectárea. Incluso hay publicados unos artículos donde se trabajó hasta densidades de 0.25 metros entre plantas, con una densidad de 20.000 plantas por hectárea. En cuanto a drenajes, el pejibaye es poco tolerante a humedad en el suelo, por lo que se recomienda que los terrenos que se seleccionen para el cultivo tengan un buen drenaje, o sea, sean suelos que permitan que el suelo se drene fácilmente, si no, puedes recurrir a utilizar drenaje. En cuanto al manejo de arbences, es muy popular el uso, sobre todo durante los primeros 6 meses del manejo físico-químico, ¿verdad? Con el uso de chapias y herbicidas. Aquí es importante recalcar que
que no se debe utilizar herbicidas hormonales como el 2,4-D. Y sobre todo es importante en estos meses que cuidemos el área con rodajas, ¿verdad? El área donde está la planta pequeñita con rodajas, y se puede dejar los centros con una cobertura. Como se ven en estas otras imágenes, una vez que ya la plantación empieza a crecer y está un poquito más adulta, pues ella se va cerrando un poquito más y entonces ya no necesita pues un manejo tan intenso de herbences. Y es recomendable para la gente que tenga acceso, por ejemplo, para las calles, el uso de un mechero para una aplicación cuando quieren hacer el uso de herbicidas para una aplicación un poquito más detallada, para no tener que tocar con el mechero, perdón, con el herbicida, la parte donde están las cepas. Ahora aquí vamos a hablar de un temita que es muy importante, que es la deshija y la limpieza de cepas. Aquí lo importante es llegar a un manejo de cepas que no permitamos esto que se ve acá, que es una cepa que se dejó a libre crecimiento y que nunca se deshijó. Esto, a diferencia de lo que creen muchos, que entre más hijos, más producción, lo que hace en realidad es que debilita la planta y entonces ella no se rejuvenece y sus hijos se vuelven muy delgados y se vuelve una plantación poco productiva. En estas otras imágenes podemos ver ya otras cepas con una deshija. La deshija es importante comenzarla alrededor del segundo año. Sin embargo, esto puede variar muchísimo entre el material que usted utilice. Hay materiales que tienen una tendencia a crecer más que otros. Y una deshija ideal sería como la que vemos en esta otra imagen o acá. Todos los materiales que usted quite o todas las hojas secas y los tallos que quiten se pueden colocar en el centro de las filas para el control de herbences. Y parte de la importancia que tiene la deshija y la limpieza de la cepa también es fitosanitaria. No es solo un asunto de eliminar los tallos que al final no van a ser productivos y que lo que hace es quitarle fuerza a la planta, sino también librar a la planta de todas estas hojas secas que están acá, que pueden hacer al final hospederos de insectos y que también hacen que se acumule más agua en el centro de la cepa y que al final pues, nos puede llevar también a problemas como bacteriosis que vamos a ver más adelante. ¿Cuántos tallos manejar por hectárea? Pues bueno, también esto con la deshija, lo que se buscan más o menos son unos 20.000 tallos por hectárea. Ahora, una pinceladita de lo que es el manejo de la plantación en cuanto a fertilización. En el año 1989 se hicieron unas curvas de absorción para palmito y entre los datos más interesantes que a veces dejamos pasar es que, por ejemplo, el palmito es sumamente extrayente de calcio. Entonces aquí les pongo ese cuadrito para que vean una pequeña distribución de más o menos cuántos kilos por hectárea por año son los requerimientos. El segundo elemento de importancia es el nitrógeno, posteriormente el potasio, luego el magnesio y de último el fósforo. Así que hablando de nutrición, no se puede dejar de considerar el calcio. Este cuadrito que les pongo acá es también el mismo manual que les mencioné adelante. Vienen diferentes estrategias que el productor puede utilizar para el manejo de la fertilización de la plantación de palmito. Aquí les puse la estrategia 3 que corresponde a suelos de fertilidad baja, que es lo que más tenemos, con problemas de acidez, magnesio y potasio. Acá, esto que la primera columna son ciclos, esto se habla más o menos de unos 6 ciclos al año. Esto que está acá son kilos por hectárea por año. Y acá están los diferentes nutrientes, nitrógeno, fósforo y potasio. Estas son las fórmulas comerciales que normalmente podemos encontrar para el productor. Sin embargo, esto no es una receta que se tenga que seguir al pie de la letra, ¿verdad? Porque como le estoy poniendo aquí arriba, esta es una estrategia que se puede utilizar para suelos con baja fertilidad. En ese manual ustedes podrían encontrar también estrategias para suelos con fertilidad media, donde la cantidad de kilogramos por hectárea se reduce como a 907 sacos
por hectárea. Ahora bien, en cuanto al tema de plagas y enfermedades, que aquí es sumamente popular que hablemos de picudos, que es el primero que viene acá. El picudo negro, que es Rhizosporum palmarum, es una plaga que ha crecido, como ha cambiado, ha crecido la producción de palmito y sobre todo está presente en otras palmas, por ejemplo, coco. Entonces aquí por eso les pongo ojo con coco y en ese sentido es para aquellos productores donde tienen cerca plantaciones de pipa o de coco y palmito. Se recomienda, por ejemplo, el uso de barreras, ojalá bien altas, como tal vez botón de oro, se me ocurre, algunos bambús arbustivos ornamentales, que separen las áreas de donde tienen otras palmas con las donde tienen establecidas el palmito. Después el metamasius, que es este pequeñito, este picudo pequeñito que está acá, y la taltusa, que es un roedor que aparece no solo en el palmito, sino en otros, y que lamentablemente, pues la mejor forma de control que hemos visto a través del tiempo es a través de esta imagen que tenemos aquí, que es una trampa de varilla. Ustedes ya la han visto, que se coloca desde con algunas técnicas particulares, ¿verdad? Porque es un roedor muy astuto. Sin embargo, esta que tiene la imagen es como la más común que se puede utilizar. Después, entre las enfermedades que afectan al cultivo, está la bacteriosis. La bacteriosis del palmito es una enfermedad que presenta estos síntomas, que son como unas bandas de color amarillo a lo largo de las venas que tiene la lámina foliar. En el embés, que es la imagen que se ve aquí abajo con la letra C, se puede observar una secreción gelatinosa y unas pústulas. Esta enfermedad en el pasado se encontraron como agentes causales Fusarium y Pantothea stewardi. Este nombres pudieron haber cambiado, pero los conservé porque son los que en los estudios donde se caracterizaron las enfermedades, pues así se reportaron. Otra de las enfermedades que se presentan en la plantación es la producción del cogollero o flecha. Y también aquí se aparecen algunos microorganismos como Phytophthora y Erwinia, y que presenta estos síntomas, que es una especie de amarillamiento, que luego pasa a una marchitez o quema, primero que todo en el cogollo o en la hojita más nueva, ¿verdad? El pitillo que llaman también, y una pudrición en la hoja guía y en el tallo, que se torna primero de color café pálido y que presenta un estado acuoso y amarillento con el característico olor fétido que presenta la bacteria Erwinia, que ahora ya no se llama Erwinia, ¿verdad? Que es Pectobacterium. Por otra parte, también podemos encontrar esta mancha negra que está aquí en estas hojitas de esta planta pequeñita, cuyo agente causal es colectótrico. Las hojas con pequeñas manchas negras están rodeadas por un pequeño círculo clorótico que está muy bien diferenciado, y conforme va pasando el tiempo y la planta va creciendo, todo ese tejido se necrosa y se va perdiendo lámina foliar. En cuanto a qué se hace para el control de estas enfermedades, pues lo que se han hecho estudios para el manejo, y parte de las condiciones que favorecen la incidencia está, por ejemplo, sobre todo en el caso de la bacteriosis, son suelos mal drenados, plantas mal nutridas, y entre más incidencia de tallos y mayor humedad y sombra tenga una cepa, sobre todo cuando no se deshija, pues mayor incidencia de estas enfermedades. Al igual, por ejemplo, un mal drenaje. Por eso hablábamos que es parte importante el drenaje de la plantación de palmito.
Por otra parte, en cuanto a cosecha, más o menos la implantación inicia, se puede empezar a cosechar como a los 9 meses. Esto también puede variar dependiendo del material y dependiendo del manejo y la nutrición. Aquí es importantísimo el uso de, igual que por ejemplo en la vasija, el uso de un cuchillo con filo, pues lo que se busca es nada más punzar y sacar el tallo principal. Y aquí lo más importante es no dañar los hijos, que son las futuras candelas que se van a sacar. Para el caso de materiales de palmito que tienen espinas, como les dije antes, el equipo de protección personal, estos guantes especiales, y que ya para el palmito sin espinas, pues no se presenta ese problema. Y lo que se espera de una plantación de palmito comercial es rendimientos óptimos que anden por arriba de las 10.000 candelas al año. Ahora, pues estoy abierta a sus preguntitas y muchas gracias. Muchas gracias, Jessica. No tenemos ahorita preguntas. Si hay alguna pregunta, pueden abrir el micrófono porque no hay ninguna escrita. ¿No? Bueno, muchas gracias, Jessica. Vamos a dejar. Si hay preguntas, entonces las abordamos ahora al final. Tenemos espacio para abordar ahora al final las preguntas que nos están quedando aquí de camino. Le damos la bienvenida entonces al compañero Antonio Bogantes, quien nos va a presentar, esta es la cuarta charla, la última charla de la tarde, nos va a presentar el manejo agronómico del cultivo de la papaya, nuevos materiales liberados. Adelante, Antonio. Bueno, muy buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, Bien. señor. Ok, vamos a tratar de ser eficientes con el tiempo. Entonces, iniciamos. En realidad yo preparé pues algo relacionado con la guía del cultivo para orientar un poquito a lo que es el manejo del cultivo. Ahí me iré metiendo algunas cositas que estamos haciendo. En algunas voy a profundizar, en otras voy a ir un poco rápido. Esta guía está basada en el manual o la guía del cultivo que sacamos hace algún tiempo y que ahorita estamos sacando una segunda edición con el colega Eric Mora, con Carlos Luis Loría, con otros colegas de la Universidad de Costa Rica que aparecen en esa guía. Voy a ver por qué se me. Ok. La papaya tiene pues ciertos requerimientos agroecológicos, ¿verdad? Es un cultivo tropical por excelencia, con una altitud que no debería rebasar los 600 metros sobre el nivel del mar, precipitaciones entre medianas a no muy altas, ¿verdad? Ojalá bien distribuidas, de 1500 a 2000 milímetros, preferiblemente con humedades no tan altas, que ojalá no subieran por encima de los 80, del 80%, lo cual. Está marcando ya, ustedes ven, zonas un poquito más secas que las que se usan en la actualidad, como la Huetara Norte, la Huetara Atlántica, pero lo que es una realidad es que por otras características se siembra papaya en esas regiones. Temperaturas ojalá a los 23, a los 27 grados en promedio, y ojalá una luminosidad que para nuestra condición de hemisferio, pues nos da una alta luminosidad cuando hablamos de 6 horas. Sobre todo para los sectores un poquito más nubosos como tropical húmedo Atlántico y Huetar Norte. Y ojalá zonas poco ventosas. La luminosidad, la papaya silvestre sí es una excepción a esta regla de mucha demanda de luminosidad, porque la papaya silvestre sí se la encuentra uno en Tacotales y pues ahí ese requerimiento ya es eminentemente de una condición de nuestros ancestros, ¿verdad? Que soportan esa humedad. Nuestros ancestros, los ancestros de la papaya, no los nuestros, perdón. Y zonas poco ventosas, porque la papaya tiene la particularidad de que dependiendo de la carga y de la producción que tenga, pues no resiste mucho la fuerza de los vientos muy fuertes. Los suelos, ojalá con mucha pendiente, bien profundos, con una textura de liviana, no muy pesada, y ojalá con poca acidez, fertilidad de buena a moderada y con poca piedra preferiblemente para mecanizar.
Estas características por excelencia la tienen las regiones del Pacífico, digamos, de lo que es el Pacífico Central, como Quepos, Barrita, el sector de San Mateo, Orotina. No obstante, la papaya se trasladó para la región atlántica por condiciones muy particulares de suelos muy profundos y de muy buena calidad en lo que llaman el sector de la línea vieja, que abarca desde la parte de Potosí hasta Guásimo y por ahí se extendió también a Siquirres. Aún así, bueno, tenemos condiciones similares de suelo, características a estas en la parte de la región norte. También se siembra en Puriscal, en la zona sur, principalmente por el sector de Buenos Aires y algunas zonas no muy ventosas de Guanacaste, incluyendo parte de la península. En este contexto, ya para hablar de lo que es el ciclo del cultivo, papaya requiere de la condición de vivero, ¿verdad? Se usa, o sea, no se siembra de manera directa, entonces requiere una etapa de vivero que, dependiendo de lo que se use, dura entre 40 a 55 días, 40 si partimos con bandeja, si hacemos almácigos con bandeja, 55 si lo hacemos con vasos, y aquí pues, podemos ver, por ejemplo, vasos de número 10, esos vasos que se usan para refrescos. Se puede hacer pregerminación de la semilla, lo cual dura entre 4 a 5 días. Luego, en esa condición se pasa a lo que se quiera usar, al contenedor que se quiera usar, y ahí se tarda, si es pregerminada, de 10 días. Si es siembra directa, partiendo de semilla no pregerminada, pues son más o menos 15 días. De ahí es un proceso total a los 55 días, como les mencionaba, para llevar al campo. En el campo, desde la siembra hasta que nosotros tenemos cosecha, estamos hablando más o menos de 7 a 8 meses, dependiendo del manejo. Pasa por un periodo de la siembra a 6-8 semanas, que es cuando se ralea, sobre todo cuando sembramos variedades híbridas, ¿verdad? Que tienen un 50% de flores que nos dan plantas con flores hermafroditas y un 50% de plantas con flores femeninas. Las flores femeninas nos dan frutas femeninas que no son las más deseadas para el mercado. Ya a partir de los 5 o 6 meses de haber hecho el raleo, ya la planta está con todo lo que es el primer flujo productivo, lo cual nos da más o menos como el 75% de la producción de potencial de una planta, lo que es lo mismo de una área en particular. Y después de un receso de un mes, una vez que bota el primer flujo, son más o menos es más o menos un segundo flujo de unos 4 a 5 meses, lo cual nos conlleva un ciclo total comercial de entre 18 a 20 meses, y a partir de ahí se corta y se siembra plantaciones nuevas para optar por mejores rendimientos. En el caso de variedades, en el mercado de papaya existen infinidad de variedades. Voy a empezar por la tercera para mencionarles que probablemente la variedad Tainun, que es de origen taiwanés, es un híbrido muy similar en apariencia al híbrido Pocosí. Es la variedad que más se siembra en el mundo. No obstante, pues hay mucho mercado, muchas casas semilleras, Semillas del Caribe, que es la que distribuye la famosa papaya Maradol, otras más nuevas como la Intensa, la Silueta o Silhouette, la Juve, que la están probando aquí en Costa Rica, por cierto. East West, que es otra casa semillera que tiene la Maradona, que es tipo Maradol, la Velanova, que es un híbrido, un F1. Y por ahí estamos nosotros, como Proyecto Vinta Universidad de Costa Rica, produciendo híbridos de papaya, como nuestro híbrido Pocosí. Recientemente, el año 2022, el año pasado, sacamos 3 variedades, un híbrido Vinta OCR H39 y las variedades de polinización abierta Suerre y la Vinta Universidad de Costa Rica, con nichos de mercado muy particulares, cada una para nichos diferentes de producción. Estas son las fichas técnicas, no voy a profundizar mucho en eso porque esa no es la idea hoy. Por ahí quien quiera después contactarme para ver esos materiales, con mucho gusto. Esta es la Pocosí, que se liberó en 2007 y más o menos un 90% de la producción de Costa Rica está basada en esta variedad. Y se exporta a Canadá y otros mercados de Europa. Esa es ojalá la idea con las otras variedades, como la Suerre, que tiene potencial con una fruta más pequeña para el mercado europeo.
Esta es la 39, H39, es este híbrido en la finca de un productor acá en la zona atlántica. Es un híbrido bastante prometedor, doble propósito. Siguiendo con lo que es este manejo del cultivo, pues ya una vez que nosotros tenemos almácigos, nosotros debemos de llevar las plantas al campo. En las zonas donde llueve mucho, donde la precipitación es alta, como el Atlántico, en la mitad norte, lo ideal es trabajar con camas, ¿verdad? Hay que partir de una buena preparación de suelo, evitar zonas con terrones, con suelo muy duro, porque eso da problemas de raíz. Se encama, como ustedes pueden ver acá, es una especie de una herramienta, un equipo tipo arado con dos discos. Se hacen varias pasadas, unas dos o tres pasadas, y se hace una cama alta, ojalá de unos 70 centímetros de altura mínimo, y más o menos unos 50 de ancho, para que no es lomillo, esto es encamado. Eso le facilita un buen drenaje a las plantas. Y en complemento a eso, la preparación pues conlleva buenos drenajes, ¿verdad? Me refiero a las zonas donde la precipitación es alta. Ya en regiones donde lo que falta es agua y más bien lo que se ocupa es riego, pues evidentemente se va a ocupar toda esa dinámica, toda esa infraestructura, como lo ven acá en esa foto de la izquierda, en donde regiones como Pacífico Central y algunas áreas de Guanacaste que se siembran, pues se usa el riego. Y eso no quita, sin embargo, de que no se deba de drenar. Lo que pasa es que el drenaje ya no es tan profundo y tan intenso como en regiones lluviosas como las que yo les mencioné. Muy rápidamente, densidad y sistemas de siembra. La papaya, tradicionalmente, el híbrido Pococí se sacó para producirlo o sembrarlo a 2,5 entre plantas, por 2,5 en hileras. Eso da más o menos 1,600 plantas por hectárea. Más que plantas, son puntos por hectárea. Si consideramos que es un híbrido y que hay que sembrar de 3 a 4 plantas para luego raliar, sexar y raliar, pues ahí estaríamos hablando más o menos de esto multiplicado por 3, entre 3,200 a 4,600 plantas por hectárea. No obstante, dependiendo de los arreglos, ya sea en cuadro o entre bolillos y variando distancias, pues uno ya una plantación diseñada a 3 bolillos con la misma distancia que en cuadro ya tiene más plantas, ya uno tiene más plantas por área. Ahorita no tengo el cálculo, bueno, no hice el cálculo acá, eso se los quedo debiendo, pero sí tenemos, por ejemplo, para 3 bolillos a 2,5 por 2,17, ya uno sube de 1,600 puntos por hectárea a 1,840, o sea, 200 plantas, 240 plantas más con un porcentaje de un 15 por encima de las 1,600 puntos con la 2,5 por 2,5 en cuadro. Y el mismo sistema para el chesbolillo en 2,5 con 2 metros entre planta. Hay variantes como posibilidades hayan, los productores mismos siembran también a veces a 3 metros, baja a menos de 2 la distancia entre plantas, eso dependiendo de la región. Y lo que sí hay que tener mucho cuidado con las horas luz, porque esto limita la intercepción de la planta y entonces de radiación, y entonces ahí es donde podrían haber problemas de crecimiento en el tiempo, en la fenología del cultivo. En el caso de manejo, sí es un hecho de que la papaya es una especie, es una fruta, es un frutal con una demanda altísima, por ejemplo, de nitrógeno y de potasio. Si recuerdan lo que les comentó Jessica en Pejibaye para Palmito o Palmito de Pejibaye, estamos hablando como de 250 kilogramos por hectárea por año de nitrógeno. Vean que acá estamos hablando más o menos 700, y de más de 700 también de potasio. Aquí, pues obviamente que eso va ligado a la genética. Esto está basado en la curva de extracción del híbrido Pococí, con rendimientos potenciales de 120 a 150 toneladas métricas, o sea, de 120.000 a 150.000 kilogramos de fruta por hectárea, lo cual se ha llegado a obtener. Esto es un trabajo que hizo el colega del CIA, Roger Fallas. Él mismo, con base en esos niveles de extracción, pues ya tiene todo un esquema de recomendaciones
para nutrir papaya para diferentes regiones. Este programa que está acá es el de la zona de acá, del sector de Guásimo, el Atlántico. Aquí viene similar a lo que se planteó para Palmito, que les planteó Jessica para Palmito, época de aplicación. Aquí se parte de 10 días después del trasplante. Hasta llegar a los 7 meses, que es cuando ya tenemos fruta madura, sacos por hectárea, kilogramos por saco, gramos por planta, según el ciclo, y diferentes opciones ahí de dosis y de fórmulas. También para lo que es la segunda parte del crecimiento del cultivo, a partir de los 8 meses, de los 7 meses, ya viene la siguiente, que es a los 8 meses, y ahí se va la nutrición mensual con otro esquema que vamos más o menos con eso llenando a los requerimientos de cultivo. ¿Qué sucede si no tenemos dinero para fertilizar estas grandes cantidades? Bueno, hey, la respuesta es muy sencilla. Si la pregunta es esa, la respuesta es: papaya produce, entre otras cosas, referidos a nutrición exclusivamente, produce en proporción directa a lo que se le ponga. Si se le pone el 50% de lo que se está planteando acá, rinde el 50% de lo que se está planteando acá. Y así por el estilo. Es una relación casi que directa, por no decir en lo absoluto que es directa. Entonces ahí es donde el productor se mide. Un productor de feria que no le interesan esos altos rendimientos, que lo único que le ocupa es llevar 500 a 1000 kilos a la feria del agricultor. Bueno, es un productor que probablemente no se va a desvelar por esas inmensas cantidades, pero un productor que lo que está sembrando es para exportar y que ocupa fruta en caja la mayor cantidad posible, pues a ese productor probablemente sí le va a interesar programas de nutrición como este. Y por ahí está la posibilidad, de eso es un tema que no lo traje hoy por tiempo, pero está la posibilidad del manejo orgánico. Ahí la limitante es un poco el nitrógeno, pero sí hay posibilidades, con rendimientos no tan altos, pero sí hay posibilidades. Avanzando ahí con el manejo de malezas, ¿verdad? Más o menos es un cultivo que en los primeros meses lo ideal es mejor manejarlo con rodaja manual. Aquí se puede apreciar más o menos las tres plantas ya en una edad en donde ya se puede sexar y ralear. Eso es algo que es pura práctica, ver cuál planta tiene flores hermafroditas y cuál tiene flores femeninas. Eso es algo que se adquiere con la práctica, es una experiencia que se adquiere con la práctica. Les decía, la rodaja manual. Posteriormente, bueno, no necesariamente, es muy común ver una costumbre en los papayeros, ver el suelo totalmente limpio. Esto es innecesario. Existe la posibilidad de cambiarlo por esto: una cobertura con especies espontáneas en el centro, donde usted maneje a una altura con mechero, como usted lo quiera. Usted escoge sus propias buenazas. En este caso no son malezas, sino son buenazas, ¿verdad? Arvenses que usted quiera tener ahí. Y puede fertilizar a ambos lados de la planta y sin ningún problema, usted tiene un buen crecimiento, sin competencia y sin que necesariamente tenga el suelo totalmente limpio. Esta es una, bueno, es otra observación. Incluso existe la posibilidad, como les mencionaba Jessica en Pejibaye, o Palmito Pejibaye, de usar mecheros para hacer rodajas, ¿verdad? Y aquí usted maneja ese centro como motoguadaña, lo cual es toda una posibilidad, teniendo mucho cuidado con no dañar mucho con la motoguadaña cuando se pasa con maleza muy alta, de no dañar las frutas, sobre todo si se quiere exportar. Herbicidas existen, sí, claro, están herbicidas que son bastante viejitos, pero es una realidad. Hemos avanzado poco en este país. Herbicidas con registro para papaya, para quad y el glifosato. Con EPA tenemos otras opciones como Orisalin, Oxiforfen, el mismo paracuat tienen EPA. El Orisalin es un preemergente, el Oxiforfen es un preemergente. El Orisalin nosotros lo probamos y es interesante, no daña, bien trabajado, no daña la papaya. Esto porque existen malezas o especies de ¿cómo se llama? No tan buenazas, ¿verdad? Que son duras de eliminar en las plantaciones. Ejemplos acá: pategallina, la famosa glucine, diferentes paspalos, el espermacose, ¿verdad? Que es el ojo chino, que es muy común cuando se aplica mucho glifosato. Ya ahí hay que entrarle con otras estrategias a estas especies duras. Mucho cuidado con el 2,4-D, causa esta toxicidad y otros hormonales causan esta toxicidad. Si ustedes ven esta planta, es muy típica, ahorita lo vamos a ver, se parece mucho a un ataque
de ¿cómo se llama? De ácaros. Se parece mucho a un ataque de ácaros, lo cual hay que tener mucho cuidado para no confundirlo. Antes de ir a plagas y enfermedades, es importante que veamos, por ejemplo, algunas alteraciones fisiológicas que tienen que ver con mera fisiología de la flor. Todo este sector de aquí arriba es esterilidad, son flores. Esta es una fruta que viene de una flor más o menos normal y a partir de ella va perdiendo carpelos. Los carpelos son los lóbulos que forman la flor y por ende el fruto. La papaya, por condiciones de estrés y de falta de nutrición, puede ir perdiendo, y a veces por genética, por cuestión de variedad, puede ir perdiendo carpelos, y entonces se va haciendo como es fruta tipo cacho. No existen variedades tipo cacho, lo que existen es flores que producen fruto tipo cacho, que son más o menos dependiendo del manejo o de la genética. Los materiales criollos en nuestro país tienen flores y frutos estériles en buena cantidad. Lo opuesto a eso es una sobreproducción o una, fisiológicamente hablando, de carpelos. Cuando la flor y por ende la fruta pasa de 5 a 6 carpelos, es la famosa carpelodia, de 6 a 7 carpelos o más, y así sucesivamente hasta llegar a lo que es la máxima expresión de la carpelodia, que son frutas que parecen femeninas o frutas pentándricas, con 10 carpelos, porque esos son filamentos del estambre que se fusionan, y esto lo da, además de cuestiones genéticas, el frío, sobre todo no tanto el frío, sino el delta temperatura, o sea, la diferencia entre las temperaturas altas del día versus las temperaturas bajas de noche. Cuando esta diferenciación de 10 o 12 grados Celsius, por ejemplo, 32, 34 grados a mediodía, a 2 de la tarde, y que eso baje a 20, a 18 en las madrugadas, esas diferencias de 10 o más grados Celsius, más o menos a los 50 días después, ustedes van a observar flores con problemas de carpelodia. Eso es muy importante saberlo, asimilarlo, para que los productores tengan claro que con el tiempo pueden tener pérdida de fruta por carpelodia. Esta es la secuencia: flor carpelódica con frutas con problemas de carpelódica, de carpelodia, perdón, en esa secuencia que yo les decía hace un rato, y lo opuesto, que es la esterilidad femenina, en donde aquí ustedes ven flores con menos carpelos, por ende, esta es una fruta normal, y aquí una fruta con problemas de esterilidad, con pérdida de carpelos. Esto es eminentemente fisiológico. Plagas en papaya, empieza desde que nosotros sembramos, aparecen las famosas zompopas, que son bastante frecuentes a edades pequeñas de la planta. Erinicelo, el gusano de la yuca, que también es un problema serio a esta edad, y por ahí algunos especímenes del orden Optoptera, ¿verdad? Los famosos saltamontes. Normalmente son controles físicos, manuales, los que se hacen, ¿verdad? Un pequeño cariñito, si uno llega y encuentra larvas, es poco común encontrarse ataques severos sobre todo de Erinicelo. Cuando lo he visto, la gente lo ha controlado químicamente usando imidacloprid. Después, una de las plagas más importantes es toxotripana. Antes, ahora ya no es toxotripana, ahora los taxónomos, como siempre pasan muy activos, ya pusieron toxotripana a Anaxefa curvicauda. Es un tepítido que oposita, salen las larvas, dañan la fruta cae. Por aquí, cuando sale de la fruta, ella oposita en el suelo. Cuidado de no confundir esto con deficiencia de boro, como lo pueden ver acá abajo. Entonces ahí el control es meramente integrado, ¿verdad? Evitar que la fruta caiga al suelo y se dañe, oposite, para que sigan saliendo adultos a opositar más frutas. Entonces ahí es controlar la fruta opositada en el suelo. Y si hay ataques severos, o sea, mucha incidencia de toxotripana, pues ahí hay que acudir a cipermetrina. Saltahojas, que más lo que hacen ellas como daño físico, lo más importante es porque son portadoras de dos enfermedades que ahorita me voy a referir de ellas, me voy a referir a ellas más adelante. Mosca blanca, que también es llega de vez en cuando a la papaya. Los ácaros, que son principalmente tres: el ácaro blanco, Polifago talsonemus, este es el que se parece a fitotoxicidad que les comentaba hace un rato, ¿verdad? Se ve aquí en la parte apical, lo que llamamos popularmente el cogollo.
otra lucidez, ¿verdad? Y con una con como si fuera virosis también. Luego el brevipalpus, que es el famoso ácaro en la fruta, que esto se controla o se previene con aplicaciones de azufre en la fruta y no habría ningún problema. Hay algunas variedades que son un poquito más susceptibles a este ácaro que otras. Después Tetranicus, que ataca la parte media de la planta, la hoja se pone amarilla como si tuviera alguna deficiencia de nitrógeno. Usted la revisa por debajo con lupa y ahí se encuentran los amiguitos estos caminando y produciendo telaraña. Igual, este se va, esto si fuera, se puede hacer raleo de hoja, control integrado, pero si los ataques son severos, este ácaro junto con el del cogollo, Polifagotarsonemus latus, se van con abamectina, no tendría ningún problema. Ambos productos se encuentran con registro para uso en papaya. Después la cochinilla, que es habitante esporádico, no es muy común en papaya. Igual los nematodos, principalmente Meloidogyne, por ahí vi que estaba Gendry conectada. Yo no sé si Gendry todavía está conectada, tendrá que acordarse. Esta planta la encontramos en una planta, en una parcela en Guasimo. Esto es nunca visto, parecen papas, ¿verdad? Meloidogyne incógnita en papaya, no es tan común. Este lote era platanero, entonces por ahí la respuesta. Lo típico es encontrarse estos rosarios, algo como ver esto acá a la derecha, estas que parecen papas dentro de la raíz de papaya, eso es increíble. Antonio Chavarría hace muchos años de eso, si Henry tiene memoria probablemente se acuerda. Esto sí está muestreando, no es un daño, o sea, no es una especie, o sea, no es una plaga tan frecuente en papaya. Lo que hay que tener cuidado es la rotación de cultivos y estar atento. Lo asintomático característico de este nematodo es el enanismo en la planta. Enfermedades, vamos a ver un poquito: sarna, anthracnosis, coletótricum, globosporoides. Ahorita hay otras especies ya identificadas a nivel molecular. Probablemente en nuestra próxima edición ya vamos a salir con esta información nueva a nivel de razas. Incluso se ha bajado mucho con biología molecular, poder identificar con mucha especificidad todos estos patógenos. Estos por ende, el de la izquierda es diferente al de la derecha, por lo tanto las sintomatologías son un poquito diferentes. Estos tipo chorreada y estos son ¿cómo se llama? Más son más ¿cómo se llama? Lesiones un poquito más más localizadas. El control ahí es utilizar ¿cómo se llama? Mancozeb, clorotalonil. Hay que tener cuidado porque ya con el betanomil hay resistencia. Quitar peciolos, quitar estructuras que tengan el inóculo dentro de la plantación para evitar que la enfermedad se vaya propagando. Este es otro problema, Phytophthora palmivora o Phytophthora capsici. Estos son ataques severos en papaya. Para eso son las camas. Probablemente el principal en las zonas muy húmedas como la nuestra, la Huetar Norte, el elemento principal de la cama es prevenir ataques fuertes de Phytophthora. Y los buenos drenajes también. Phytophthora también puede atacar frutas, sobre todo en las épocas de frente frío de nuestra región acá, cuando hay mucha lluvia con bajas temperaturas, se nos viene este problema. Y aquí empezamos con dos problemas que ya se han hecho, un problema casi que serio. Se han hecho una dos enfermedades importantes, tanto en la región Atlántica como en la región Nahuatl Norte, en Guanacaste aún no, por dicha, se propagan por empuasca. La única solución que hay en este momento es fortalecer bien las plantas, darle una buena nutrición a las plantas, pero apenas hayan síntomas, los primeros síntomas, esto es una rickettsia, el bunchy top. Apenas se vean los primeros síntomas de las manchas en los peciolos de las hojas y los pedúnculos de la flor, hay que eliminar las plantas. La otra es fortalecer bien las plantas para que ellas tengan un poquito de aguante ante estas enfermedades. Este es el peciolo rayado que se ha vuelto común en esta región. Se rayan los peciolos, por eso es su nombre. Los peciolos, perdón, el ápice foliar, o sea, el cogollo se abre
y se va perdiendo esa parte terminal o esa parte de crecimiento, los entrenudos se acortan, la planta pierde crecimiento, pierde producción. Lo delicado de rhabdovirus, este es un rhabdovirus, no lo dije, transmitido también por enguascas. Lo problemático de esto es que esto no es tan severo como el bronquitó, porque el bronquitó se lleva a la planta más rápido. Entonces, el productor, como que esto lo aguanta más, no lo ralea, no elimina las plantas. Por eso se vuelve un problema serio. Y por eso es lo importante de no sembrar donde hay plantaciones viejas. Una vez que se vaya a sembrar, ojalá eliminar ya lo viejo y tener esa rotación de cultivos, que es lo básico para poder solventar estos problemas. Otra enfermedad que no es tan severa, que aparece sobre todo en la época de mucha lluvia en nuestras zonas, en nuestras regiones, le da principalmente a los materiales criollos, un complejo ahí de Fusarium con una bacteria que aparece en la hoja. Esto se controla mucho con cobre y azufre, foliar. Corinéspora, que no es un problema serio, a no ser que haya mucho estrés en la planta, que esas manchas blancas, redondas, se van juntando y se vuelven lesiones un poquito más grandes que comprometen la planta. Igual que esta, que micofarela, que también es una enfermedad de baja incidencia en papaya. Esta igual, Asperisporium, aparece en épocas un poquito frías. Curiosamente, a la variedad suerre le da un poquito más de esta mancha, tanto en hoja como en fruta, Asperisporium. Cercóspora también es una manchita un poquito más clara en fruta. Luego vienen algunas manchitas fisiológicas que son, en el caso Pococí, son muy típicas, manchas que son fisiológicas, que están un poquito más relacionadas con las características de la variedad, más que otra cosa. Tenemos una enfermedad que por dicha no ha llegado, tenemos, no, existe una enfermedad que no la tenemos acá, no ha llegado a Costa Rica, que es la famosa Ring Spot, que está como en México aún, que se transmite similar, solo que por afios entre plantas enfermas, y similar a Bronchitop y al rhabdovirus. Ellos conviven con esta enfermedad, pero no voy a hablar mucho de ella porque dichosamente en Costa Rica no la tenemos. Costos en papaya para exportación, estamos hablando de más o menos 12 millones por hectárea, manejo intensivo para exportación. Estos son datos de la guía de cultivo anterior, cuando el dólar estaba a 520, por si quieren tener alguna referencia. Ahí estaban distribuidos, probablemente la mano de obra es, como en todas las actividades, lo que más demanda, el porcentaje que más tajada se lleva de todo el pastel de costos, en el caso de papaya. Este es un escenario en el cual, con todo lo que les dije así de manera muy rápido, manejo de drenajes con buena nutrición, quitando inóculo, frutos caídos, manejando coberturas y haciendo diagnóstico, que es muy importante, estar recorriendo todos los días, cada 2 días, cada 3 días. No deberían pasar 3 días sin que el productor esté o el técnico esté recorriendo sus plantaciones para ver cómo están desde el punto de vista fitosanitario. Estos diagnósticos son importantísimos, más que cualquier cosa que uno haga en la papaya, para evitar incidencias altas cuando nosotros llegamos, ya sea de plagas o de enfermedades. Además del uso racional de pesticidas, pues al final eso se convierte en dinero, ¿verdad? Y el escenario ideal, pues, es tener plantaciones con plantas bien cargadas, y en una plantación como cualquiera de esas fotos que ustedes ven ahí, bien bien se sacan las 120 toneladas o más por hectárea por ciclo. Yo creo que, bueno, quería ser rápido y espero haber cumplido con el tiempo. Muchas gracias, estamos a la orden. Si existe alguna pregunta, con mucho gusto. Y si no, pues, nos estaríamos viendo aquí. Voy a dejar de compartir. Muchas gracias, Antonio, y Jessica, Rosemary y Kenneth. Y Luis, antes de entrar a las preguntas, tengo 4 preguntas. Me gustaría un minuto, si pueden encender sus cámaras para hacer una captura de evidencia de esta actividad. Entonces, les agradecería a los que lo tengan a bien encender sus cámaras para tomar una foto rápida y entrar al periodo de las preguntas, para cerrar
cómo lo coordinamos a las 4 de la tarde. Bien, entonces, Antonio, ¿tenés cámara o no? Vieras que la prendo y no sé por qué, no sé si... No hay problema. Supuestamente está prendida. Déjenme para ver si es aquí arriba. Puede ser aquí arriba. Voy a ver. Ahora yo creo que yo también tengo problemas de la cámara. Ok. Fernández, ya, no se preocupen, Antonio, ya encendió. Bueno, muchas gracias. Sí, bueno, Katy, cuando usted nos diga... Sí, Laura, nada más que me den un chancecito porque son tres fotos que tengo que tomar de mucha gente. Entonces, ok. ¿Ya están listos todos para...? Porque hay algunas que no han encendido. Estaríamos listos. Podemos tomarla, tranquila. Nos avisa. Yo le quedo viendo que no sé, que algo pasó con esta cámara. Ahí lo estamos viendo, Antonio. Ah, sí. Yeah. Sí. Sí, ah, sí, usted yo... es el fantasma de la ópera. Ah, bueno, eso. Ahí lo vemos. Ah, ok, ya, ahora sí. Ok, Katy nos avisa para seguir con... Muy amable, muchas gracias a todos. Vamos a entrar entonces en el periodo de preguntas. Le agradecería a Luis, a Jessica, Antonio, Kenneth y Rosemary que se nos disculpó encender sus cámaras también para poder dar respuesta a las preguntas. Voy a empezar directamente con Antonio, con Papaya. Hay dos preguntas, Antonio. Dice que si se han realizado fumigaciones con drones para el cultivo tanto de la papaya como del palmito para Pejibaye, y cuál es la experiencia que se tiene. Esa es una. Y la segunda, si es recomendable usar la mucuna en las entrecalles de papaya, ya que también aporta nitrógeno. Adelante. Sí, se ha usado el dron en el caso de papaya. Ahorita le dejo la palabra a Jessica para que ella diga en Pejibaye y con experiencias satisfactorias en el caso de papaya, aplicando principalmente fungicidas. Eso es en la zona norte. Complemento con algo muy interesante. Vieran que para estas dos enfermedades que les cité yo hace un rato, se están haciendo estudios con drones, pero para imágenes espectrales. Toda una temática interesante porque con eso se pueden detectar en teoría plantas dañadas a mediana y a pequeña edad. Entonces es posible detectarlas a edades bien preliminares y entonces con eso se puede realizar y minimizar la incidencia. Entonces, y eso se está haciendo, y esas imágenes espectrales se están sacando con drones, lo cual es interesante. Y la segunda de mucuna en acetato. Ah, ok. Más que mucuna, el problema de especies que sean de crecimiento rastrera es porque lo que hemos visto es que se enredan en los troncos. Entonces, ahí el manejo se vuelve un poquito más complicado. Económicamente no es tan viable porque el productor entonces ya tiene que estar invirtiendo tiempo para evitar estos problemillas. Lo que sí vimos fue una tesis de la Universidad de Costa Rica en Guásimo, donde lo que funcionó bien fue una especie de frijol, un estefaciolos. No necesariamente tan comestible, es más, creo que es un vigna, una especie de vigna muy interesante, muy interesante, con un crecimiento que no necesariamente es rastrero, es un poquito arbustivo, y el productor de ahí le fascinó usarlo. Lo sembraron estratégicamente en cierto diámetro de la entrecalle. Y no tuvo problemas de competencia con el cultivo y en cierto periodo del cultivo, sobre todo en los primeros meses, aplacó bastante la incidencia de malezas.
Sí. Muchas gracias, Antonio. Jessica, ¿alguna experiencia con uso de drones para fumigación en Palmito? Doña Laura, al respecto, el compañero que preguntó, en la estación tenemos una parcelita que sembramos el año pasado de palmito y que manejamos con bioinsumos. Dentro de los trabajos que vamos a hacer va a ser el uso del dron. Fuera de la estación, no desconozco ahorita cómo se estará manejando, ¿verdad? Pero es una opción muy viable. Muchas gracias, muchas gracias. Voy Hay otra con. pregunta, perdón, me Sí, parece, Jesús, de Jesús. ahí voy y luego paso a las de Pitaya. Dice, a veces más plantas por hectárea, no siempre más producción, debido a la capacidad de compensación de la planta. Han realizado pruebas en la misma zona con los cuatro sistemas de siembra. ¿Cuál ha dado el mayor, la mayor producción toneladas por hectárea en papaya? Sí, Jesús, muy interesante el comentario y interesante, y consecuentemente, la pregunta. Vieras que tienes toda la razón. Esto de las densidades, vamos a ver, correcto. Cuando tenemos mayor densidad, lo que sucede es que tenemos más fruta por área, pero disminuye el peso. La gente de la zona del Pacífico Central lo ha hecho adrede. Adrede, por eso lo ha hecho, porque estaban ocupando fruta, la fruta les crecía mucho, ocupaban fruta con más peso, entonces estaban metiendo más densidad, bajaron a 2x2. Lo que pasa es que si no manejan bien el raleo, eso se les puede volver un arma de doble filo, pero bien manejado, obtuvieron fruta con menos peso. Ahora bien, eso desde el punto de vista productivo, y usted lo que dice es totalmente acertado, o sea, más densidad, se disminuye la cantidad de. Perdón, se disminuye el peso por planta. Y lo otro interesante para complementarle a su comentario es de que esto tiene que ver mucho, lo de las densidades ha tenido que ver mucho también con el tema del manejo de enfermedades, sobre todo en las partes más húmedas acá. Acá sigo lo contrario, se ha aumentado la distancia entre hileras y un poquito entre plantas, bajando la densidad, sacrificando un poquito de rendimiento, pero para permitir mayor entrada de luz, de radiación, por ende más seco el suelo, menos problemas de humedad en el suelo y entonces eso, menos humedad relativa, etcétera, más aireación y eso para contrarrestar un poquito incidencia, sobre todo de Coletotricum y de Phytophthora, cuando hablamos de Phytophthora en fruta, sin necesariamente detrimento, mucho detrimento de la producción. Y para cerrar la pregunta, cuando usted me habla de estudios, si vieras que hay un trabajo que financió Fitacori al compañero Arturo Olazo de varias densidades, se hizo un trabajo de densidades acá y en el Pacífico Central, en Papaya, pero el informe aún está por ahí sin concluir. Entonces ahí apenas haya, pues estaremos atentos y nos hace el contacto de trasladarle esa información. Y muchas gracias por la pregunta. Muchas gracias. Voy a pasar a las dos preguntas que teníamos en Pitaya. Una pregunta que había era, ¿cuáles productos están registrados para el cultivo de Pitaya? Esta pregunta Rosemary no la contestó, ella se disculpa, tuvo que salir y dice que los productos químicos son los que tienen que estar registrados en el servicio fitosanitario del Estado por cultivo. Sin embargo, actualmente Pitaya no está en la lista. Por tanto, es urgente solicitar al servicio fitosanitario inclusión, especialmente para cumplir procedimientos en temas de certificación. Y hago la siguiente, Kenneth, si quiere ampliar esta con la siguiente pregunta. Es un comentario, dice, existe productos como citrato de plata con alto control de bacterias en otros cultivos e inclusive en otros países. ¿Hay alguna experiencia en el INTA o en Costa Rica? Adelante, Kenneth. Con respecto a Pitaya, casualmente esa es la molécula que queremos probar, citrato de plata, pero inyectado para ver si tiene un efecto directo, porque aplicaciones exógenas no han tenido un efecto verdaderamente significativo. Entonces, estamos esperando que se acomoden algunas cosas para poder proceder con esa metodología.
Y en cuanto a si te quieres ampliar la pregunta de los productos, si existen productos registrados para pitaya en la línea que nos hablaba Rosemary. No, no, correcto. De hecho, no existen en este momento productos registrados para el cultivo de pitaya en el cepito. Entonces, como ella lo indica, definitivamente es urgente si queremos que la actividad surja, ¿verdad? Porque en este momento está débil realmente, porque sigue muchos cultivos que están muy afectados, sobre todo por la bacteria propiamente. Bueno, muchísimas gracias. Laura. Sí, adelante, Antonio. No es tan tarde, no sé si están muy cansados los muchachos, pero aquí para complementarle a Aarón, es que hay una parte, una idea interesante. Con esto de la mucuna, Aarón, que usted hacía la pregunta, vieras que mucuna sí la hemos usado, vamos a ver, y eso no lo dije. En papaya, una de las cuestiones dentro del paquete integrado es ojalá rotar los lotes, estar rotando lotes. Para el productor a veces no es tan fácil, pero hay productores que sí lo hacen. Se quita la plantación y ojalá en esa rotación se corta la parcela vieja, o sea, las plantas viejas, ¿verdad? Se cortan y ahí se siembra mucuna. Nosotros lo hacemos, aquí en la estación lo hemos hecho. Y ahí con ese concepto sí funciona muy, muy, muy bien la mucuna, porque rapidito nos cierra el lote y luego eso antes de florear se reincorpora al suelo y es una fuente de nitrógeno, una fuente de materia orgánica muy, muy importante. Ahí sí nos funciona excelentemente, pero metida dentro del cultivo, por el tipo de crecimiento que tiene, que es bastante agresiva, no es tan beneficiosa. Gracias, Aarón. Muchas gracias. Bueno, con esto no resta más que agradecerle a todos por la activa participación, a los compañeros del INTA, a los compañeros de Extensión y productores que nos acompañaron en esta tarde. Recordarles que los invitamos a visitar, a que nos acompañen este miércoles de 8 a 1 de la tarde en la Estación Experimental Los Diamantes, que vamos a tener, vamos a ver muchos de estos temas, pero ya en campo, y ampliar algunas cosas que en el poco tiempo no se podían ampliar en este momento. Los invitamos para que nos acompañen el miércoles, si Dios lo permite. Creo que hay una última pregunta. Dice, en cuanto al uso de insecticidas, ¿sería conveniente el uso de microorganismos y ozono? No sé, Fernández, si esta pregunta es para papaya o en general. Si gusta. Perdón, es que yo tengo problemas con la cámara, pero puede ser en general. De hecho, si se me permite, a mí me parece muy bien. Hemos tratado problemitas en Pitaya, aquí en Aguasarcas, con el compañero, el ingeniero Robert Ulate. Estamos haciendo mucha incursión y mucho capacitación a productores para que ellos hagan sus propios microorganismos. Sé que existen cepas específicas y etcétera. Pero a nosotros nos ha dado mucho, muy buen resultado y de hecho hemos trabajado y se están implementando las biofábricas, ¿verdad? Entonces creo que como institución deberíamos de tomar el liderazgo en eso y aparte que son técnicas no, pues muy de actualidad, son libres de todo, o sea, permisos y toda esa cuestión. Entonces me parece, y el ozono también es otra técnica que si bien es cierto, no la practicamos, pero sí la conozco y es muy sana. Entonces eso es como un aporte, doña Laura. Gracias. Muy amable, muy amable. Los compañeros lo van a retomar. Kenneth, adelante. 30 segundos nada más, compañero. Vea, sí, por eso hago tanto hincapié en la parte de el aspecto ambiental en lo que es San Carlos y Guápiles, que hay alta humedad relativa, el cultivo se mantiene muy saludable. Entonces, es un aspecto que posiblemente esté ayudando a los microorganismos también, ¿verdad? Bueno, que complementa con los microorganismos el hecho de que las defensas de la planta están muy activas en una condición que le es de mayor agrado a la planta. Muchísimas gracias. Luis, no sé si querés complementar algo de la parte de cacao. Bueno, con cacao en la parte de microorganismos a nivel interno no hemos tenido oportunidad de trabajar,
Sin embargo, Katy ha estado trabajando con la parte de evaluación de cepas de diferentes organismos para el control de Monilia y Phytophthora. No obstante, aún no se han tenido resultados concluyentes o una respuesta satisfactoria con el tratamiento de microorganismos que acabo para los problemas de Monilia y de Phytophthora. Probablemente por cuestiones ahí de especificidad y demás, pero también entre las estrategias de control para estas dos enfermedades, lo que a lo largo de la historia ha tenido más resultados y mayor relación, actividad y costos son las prácticas culturales, manejo de púas, manejo de la sombra, los drenajes y la remoción de mazorcas. Inclusive en otros países que tienen mayor producción de cacao, utilizan la iniciativa esta de destinar un día a la semana solamente para podas sanitarias y para la remoción de frutos enfermos para bajar. Bueno, muchísimas gracias. Como vimos en esta tarde desde el INTA, lo que nos interesa es trabajar sistemas resilientes, bajar el uso externo de productos químicos y más bien hacer un sistema que en sí mismo pueda ser sostenible. Esa es la meta nuestra. En el INTA, seguir generando investigación, buscando bajar insumos externos de la finca, siempre tomando en consideración el componente no solo ambiental, sino económico, porque la idea también es que sean sistemas rentables y amigablemente y que sean amigables con el ambiente. Bueno, de parte del INTA, les damos las gracias a todos por esta tarde y nos vemos, Dios mediante, el miércoles en la estación experimental Los Diamantes. Muchísimas gracias, buenas tardes. Ojalá podamos verlos a todos por acá en Diamantes. Serán bienvenidos. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes, nos vemos. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la gracias, invitación. Buenas tardes.